Hola, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean desde donde se encuentren. Saludos a todos los del chat, saludos a todos mis moderadores, Lolis, Hanso, Héctor, Alberto, saluditos. Espero que todos estén bien. Lolis, deseo una pronta recuperación. También Alberto, no sé si usted también está un poquito malito. Pero bueno, saludos a todos los del chat, ¿cómo están todos ustedes? Reciban un grande, grande abrazo. Y aquí tenemos de nuevo a mi amigo Edgar Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola Laura, muchas gracias otra vez por la invitación. Nuevamente muy contento de estar aquí en tu canal para compartir las experiencias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y aquí amigos, Edgar, bueno, vamos a hablar de los registros akáshicos, pero me gustaría antes, Edgar, que hables un poco de ti para los que no te conocen y qué es lo que haces. Ah, ok. Pues yo soy Edgar Rodríguez, vivo en la ciudad de Tijuana, Baja California, en México. Desde los 8 años he tenido una experiencia donde he estado viendo en diferentes ocasiones luces en el cielo. Ya después, con el paso del tiempo, me fui dando cuenta que esas luces, pues en realidad eran naves, ¿no? Con seres adentro. Y ahora sí me puedo decir que soy contactado. He tenido contacto con algunas de las razas que vienen aquí a nuestro planeta. Y desde el 2017 a la fecha, básicamente, es cuando se ha incrementado y he tenido la oportunidad de grabarlos en numerosas ocasiones, tanto en fotografías como en videos. Y aquí estamos, mira. Muy bien, muy bien. Platicar de mi experiencia en los registros akáshicos. Sí, vamos a hablar de los registros akáshicos, porque eso es lo que haces tú. ¿Desde qué tiempo has sido esto? En realidad, yo tengo poquito, me estrené hace poco en los registros akáshicos. Estudié apenas el año pasado y lo hice porque en una ocasión me di cuenta que había una energía que me salía de las manos, creo que no me acuerdo si lo platiqué, lo voy a contar brevemente, de hecho aquí tengo las fotos, una energía que me salía de las manos y en una ocasión que me tomé una foto cuando me sentía yo un ardor primero en el corazón, a un lado del corazón en el timo, y ese ardor se me iba hacia las palmas de las manos y me salía más o menos por aquí, en esta parte yo sentía el ardor. Entonces un día yo traía la cámara en la mano y se me hizo fácil tomarme una foto y cuando me tomo la foto veo cómo mis dedos se alargan, se ven así como si fueran hechos de energía violeta y un rosa más o menos, y me salían igual o así como destellos de la mano. Entonces se me hizo fácil levantar la mano porque era de noche y tomarme la foto para que hubiera contraste con la luz del cielo. Y cuando lo hago me doy cuenta que se ven como el símbolo del Wi-Fi, cómo se ven así como onditas. Sí. Veía yo eso saliendo y yéndose hacia arriba. Se me hizo raro, entonces seguí tomando fotos y en las fotos posteriores, háganse cuenta que se ve cómo todo se llena de puros orbes de diferentes tamaños y colores. Y seguí tomando fotos y luego veía cómo se generaban unas como neblinas y se asomaban seres. Entonces, si seguía tomando fotos, de repente ya empezaban a pasar luces, que después entendí que eran aves. Y yo a eso yo le llamaba el llamado. Cuando yo le platico esto a una amiga de la ciudad de San Luis Potosí y le digo, oye, tú que todo lo sabes y que das clases de muchas cosas, ¿qué será esto? Entonces cuando ella lo ve me dice, uy amigo, eso que te sale de tus manos es una energía con la cual puedes ayudar a mucha gente porque puedes llegar a sanar. Y digo, ¿pero cómo? No sé cómo. Y me dijo, métete a un curso de registros akáshicos y ahí vas a empezar a aprender, vas a entender más las cosas. Yo dije, registros akáshicos, yo sí había escuchado los registros akáshicos, pero pues no le encontraba ninguna relación de los registros akáshicos a eso, ¿no? Sí. Y el chiste es de que me convence y entro a su curso. Entonces ella me dice, cuando tú veas una nave o estés frente a una luz, en lugar de seguir grabando, tú abre tu registro akáshico y vas a abrir como un canal, como una conexión y vas a poder hablar con ellos. Porque tienes una fila interminable de seres que quieren hablar contigo y tú nada más no los pelas. Y anterior a eso, yo sí los veía, yo con algunas ocasiones llegaba a tener comunicación con ellos, pero la comunicación básicamente era en un sentido, es decir, yo escuchaba que me decían cosas, cuando yo les preguntaba cosas que estaban ahí, pues no recibía respuesta, ¿no? O si me la daban, yo no la entendía, no la escuchaba, o sea, no la podía interpretar.
a raíz de que estudio registros akáshicos, pues sí, efectivamente, el primer día que nos dejó tarea, ese primer día del curso, en la noche llego y empiezo a hacer mi tarea, y en cuanto abro mi registro akáshico, empecé a canalizar, o sea, empecé a un ser a hablarme, y entonces yo dije, ah, caray, ¿qué es esto, no? Entonces, ya a raíz de eso, cada vez que yo tengo un avistamiento, pues abro mi registro y trato de contactar con ellos. Pero sí he hecho lecturas, es decir, no me dedico así abiertamente a andar como tal, pues como terapeuta, a hacer lecturas, pero sí he hecho muchas lecturas a mucha gente. A la persona que quiera, pues me puede contactar y con mucho gusto le hago lecturas. ¿Y qué son los registros akáshicos? Les voy a platicar un poquito brevemente qué son. Los registros akáshicos vienen siendo como la memoria de nuestra alma, por así decirlo, para que lo entiendan un poco mejor. Es decir, nosotros como seres humanos somos energía. Todo lo creado en el universo es energía. Y el registro akáshico es como una memoria que tiene esa energía. Nosotros podemos acceder a esa memoria, a esa información, y bajarla para poderla entender en nuestro presente. A nosotros nos decían, por ejemplo, mi maestra, que es como el Google cósmico. Todo lo que quieras saber, pregúntaselo al registro akáshico y ellos te van a chismear si es para tu bien o para el bien de los seres, te van a dar la respuesta. Porque igual si quieres usar la información para algo malo, pues no te va a bajar nada, ¿no? Muchos dicen, no, que el registro akáshico puede ser que esté manipulado por ciertos seres, ciertas razas, a lo mejor un demonio o algo se está dando la información y la información no viene de un ser de luz. Pero, mira, está comentando. En realidad uno hace un protocolo para poder abrir el registro akáshico. Es decir, haces una protección para poder evitar que algo, una información o que alguien trate de invadirte, por así decirlo, y aprovecharse de la situación. Entonces haces una protección y después de la protección pides permiso. Ah, mira, ahí está mi maestra. Pides permiso y ya que pides permiso y te otorga el permiso para hacer el registro, en ese momento haces una invocación y abres el registro de la otra persona o el tuyo, ¿no? Dependiendo sea el caso. Y entonces ahí empiezas a bajar la información de tu yo superior. Básicamente lo que haces es que cuando haces esa conexión, tú te conectas con tu yo superior. Todos los seres humanos tenemos un yo superior. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Ángel de la guarda, yo superior, ser crístico, porque muchos le cambian el nombre, ¿no? Pero está ahí, arriba. Siempre lo dibujan hacia arribita, ¿no? Entonces, cuando uno conecta, él es la conexión con lo divino, pues. Entonces, cuando uno, o con la fuente, cuando tú conectas con él, él tiene acceso a esa información y te la baja a ti. En el caso de que tú vas a hacer una lectura a otra persona, tú le pides permiso a tu yo superior, te conectas con él y tu yo superior va a hablar con el yo superior. Por ejemplo, si yo te hago el registro akáshico a ti, va a hablar con tu yo superior. La información se la va a dar tu yo superior. Pues por eso que se dice que nadie puede hacer una lectura a otra persona si no tiene el permiso, porque tienes que tener el permiso de la otra persona. En este caso, si te lo voy a hacer a ti, tengo que tener tu permiso para que pueda fluir la información y lo pueda yo recibir de mi yo superior. Haz cuenta que participamos cuatro personas, por así decirlo, cuatro seres. Tú y yo y los yo superiores de cada uno de nosotros. Y si haces una comunicación así, ya cuando me baja a mí la información, pues yo nomás te la estoy pasando a ti como si te estuviera chismeando lo que están diciendo, ¿no? Sí. Básicamente así es. Ajá. Entonces es como una chismología ahí. Y muchos dicen, vamos al Facebook cósmico a ver qué hay, a chismear un rato, vamos a bajar qué chismes nuevos hay, ¿no? ¿Y qué puedes ver en el registro akáshico? Pues puedes ver muchísimas cosas, principalmente puedes ver cosas que te van a servir en tu presente, cosas que se originaron en tu pasado. Por decirte algo, te voy a poner algunos ejemplos. Una persona que tiene pavor a estar en un cuarto encerrado, a un lugar encerrados. Probablemente si nos vamos a su registro akáshico, vamos a encontrar que en alguna vida pasada estuvo a lo mejor en algún calabozo o murió enterrado, vivo, ¿no? Una persona que tiene miedo o pavor a estar en el agua, en mar abierto. O sea, a lo mejor murió esta persona en alguna vida en un naufragio, pues de un barco, ¿no? Entonces, ahí podemos ver de dónde se originó, de dónde viene ese problema. ¿Y qué se puede hacer o cuál es la solución? O sea, le podemos preguntar al registro akáshico, ¿qué tengo que hacer para quitarme ese miedo aquí en la actualidad? Por ejemplo, ha habido casos, te voy a platicar, si no voy a decir nombre, nada, pero a grosso modo, ¿no? De lecturas donde me dicen, ¿sabes qué? Es que, mira, mi mamá tuvo problemas y terminó sola criando a sus hijos. Yo tuve problemas y quedé sola criando a mis hijos.
Mi hija tuvo problemas y quedó sola criando sus hijos. Quiero saber por qué tenemos esa karma, por así decirlo, en la familia de las mujeres, de que no podemos estar con una pareja estable, etcétera, etcétera. Ya cuando te vas y revisas, te puedes dar cuenta que a lo mejor en alguna, algún antepasado, se lo digo a lo mejor, pero es un caso, pero para mí no, qué mala gente. En el antepasado, alguna de las, de las mujeres fue violada, tuvo a su hija producto de esa violación, y la crió con un cierto coraje por la situación en la que nació la niña. Pero maldijo a los hombres, maldijo a la persona, maldijo a su pareja que tenía ese entonces. Entonces, creó unas circunstancias que hicieron que fueran cargando con ese karma toda su linaje femenino, su descendencia femenina. Entonces, ahí el asunto que tenía que hacer un tipo como, no me acuerdo bien qué era, pero creo que era así como perdonar todo lo masculino o el daño a ese masculino que se vio en él, porque estaban como peleadas las dos energías, la femenina y la masculina, y por eso no se daba en los descendientes, no se daba esa relación. Cuando ella pudo liberar eso, pues las cosas ya fueron distintas para ella, para su hija, y pues me imagino que para los demás, ¿no? Sí. Uh-huh. Aquí ya comenzaron con las preguntas. Sí, es lo que estoy viendo. Sí. A ver, déjame ver dónde está esta pregunta. Ahí está Anita, otra de mis maestras. Sí, aquí están todos saludándote. A Martín, dice, hola hermano. Aquí, hola Martín. Está. Y amigos, las preguntas en mayúsculas, por favor, para verlas más bien. Aquí pregunta el camino de la voz, Andrew. Hola, saludos Andrew. Dice, ¿un registro se puede realizar a distancia? Sí, sí se puede realizar a distancia. Sí. Y de hecho muchas de las personas los hacen a distancia, no solo en persona. Sí, ayer me hizo uno a mí. Ayer le hice una palabra, nos sentamos ahí unas cuantas horas. Unas cuantas horas, nada más, poquito. A ver, déjame ver aquí. Aquí pregunta Vladimir, dice, ¿qué registros se ven los de 3D o 5D? ¿A qué se refiere con los de 3D o 5D? Pues básicamente a lo que accedes es a la información que hay en el universo, ¿no? Puedes ver vidas pasadas, puedes ver tanto de aquí en la Tierra como en otros lugares, ¿no? Puedes llamarlo, por ejemplo, todos los seres humanos, no todos, pero la gran mayoría de los seres humanos no procedemos originalmente aquí en la Tierra, es decir, nuestra procedencia es cósmica, podemos venir de Sirio, de Orión, de Pléyades, de algún otro lugar, ¿no? O lugares que ni siquiera conocemos, ¿no? Sí. No sé si se refiere a eso, a las dimensiones, es decir, que a lo mejor el lugar de origen sea otra dimensión y que puedas acceder a lo que pasó en esa vida. Yo he tenido, por ejemplo, registros míos propios, donde me veo en un lugar, y de hecho eso creo que lo platiqué la otra vez, donde me veo en un lugar y cuando yo pregunto, o sea, cuando yo investigo qué es el lugar donde estoy, me resulta que es un lugar en Alpha Tauri, que se conoce como Aldebarán, en un planeta de ahí, que estaba a punto de destruirse o a volverse inhabitable, y estaban sacándolo de ahí a todos los seres. Y de ahí nos vinimos aquí a la Tierra. Fue cuando yo llegué por primera vez a la Tierra, llegué en una nave, ahí en la época de la Lemuria. Entonces, puedes ver todo eso. Hay otra cosa muy chistosa. Muchas veces cuando yo preguntaba cuál es su linaje cósmico, de dónde proviene, yo a veces veía a una misma persona, pero con diferentes, siendo diferentes seres. Entonces yo empezaba a preguntar, pues, cuál era su origen, su primero. Y entonces los veía como luz, o sea, como un ser de luz. No lo veía como felino, ni como un gris o así, ¿no? Pero luego fui entendiendo y fui recibiendo información de que, pues, muchas veces uno va arrastrando vidas en diferentes lados. Es decir, ahorita estamos aquí en la Tierra, pero a lo mejor la vida pasada fue en la Tierra y el anterior fue en Pléyades. Y tuviste otra vida en Sirio y fuiste cetáceo, ¿sí me explico? Entonces vas cargando todo ese linaje cósmico, pues, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate qué interesante, Edgar, porque yo decía, cuando la gente muere, y yo estaba chiquitita, ¿eh? Así es de que, discúlpeme, pero yo desde chiquitita me hacía muchas preguntas. Y he tenido como unos, ¿qué? 7, 8 años, recuerdo. Yo decía, wow, qué bárbaro. La gente, toda la gente que se muere, que tiene toda esa sabiduría, ahí se pierde cuando mueren las personas, ¿no? Ahora ya sé que no es así. Pero fíjate que tenemos
esto, los registros akáshicos, que es como el internet de todo, de todas nuestras experiencias, ¿no? Y de todo nuestro linaje y todo eso. Y qué bueno que no se pierde la información, porque yo decía desde chiquita, decía, uy, qué pena que se pierde toda la información. Y yo digo, si tenemos todas estas vidas, vivimos en todas estas vidas y tenemos todo este linaje, y digamos que yo voy a viajar, voy a empezar a viajar mucho, y yo antes vivía en, digamos, en Italia, y sabía ese lenguaje. ¿Se podría ir a los registros akáshicos para traer esa información, ese lenguaje a ti y empiezas a hablar ahí? ¿Cómo es eso? Ay, ay, caray, si me agarras en curva. No sé si puedas bajar. Lo que sí sé que se puede hacer, y te digo porque era una pregunta que yo escuchaba mucho y alegaba con muchos amigos, que me decían, no importa quién fuiste, lo importante es quién eres y quién vas a ser. Pero luego a mí me dijeron que no, que realmente importa quién fuiste para saber qué aprendiste en esa vida. Es Exacto. decir, tú estuviste a lo mejor en otro planeta y tuviste un aprendizaje. Después llegas a la Tierra y vives 5 o 6 vidas aquí en la Tierra y en cada una estuviste aprendiendo algo. Probablemente sigas renaciendo aquí en la Tierra porque no has aprendido el 100% de lo que venías a aprender a la Tierra, porque llegamos con el velo de que no recordamos nada y a veces nos desviamos, nos estamos tan metidos en la 3D que nos olvidamos de todo lo espiritual y de todo eso y no logramos concretar al final de cuentas, al final de la vida, algo pues. Entonces, Sí. cuando tú accedes a esa información que tú has ido guardando a través de tus vidas, ya sea hacia aquí o en otros planos o en otros lugares, y lo traes ese conocimiento al aquí, al ahora, ahorita que estamos vivos en esta encarnación en 2023, pues vamos a poder estar más completos para cumplir lo que venimos a cumplir y vamos a poder cerrar ese ciclo para ya no tener que volver a venir otra vez, ¿no? Aquí, a menos de que falte algo extraordinario, pero a venir otra vez aquí a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, sí es importante, no tanto que decir, ay, que yo fui, muchos, ¿no? Que hay como 20 mil Cleopatras, 100.000 Jesuses, 200.000 Sí. Moisés, y bueno, no tanto eso, sino más bien es qué aprendiste en esa vida y qué información te sirve y necesitas para ahorita, para el Sí. ahora. Para eso es importante jalar esa información. Lo que yo no sé, la verdad no me ha tocado a mí, es de que alguien que esté en alguno, digo, sí he escuchado casos, pero no sé si sea a través del registro, de que cuando se dan cuenta de otra vida pasada en algún otro lugar, traigan, por ejemplo, el idioma, ¿no? Eso sí, no lo sé. Sí he escuchado de gente que habla en lenguas. A mí me han dicho cosas que la verdad me quedo, pues no sé qué me está diciendo, o sea, dialectos que no entiendo. Sí. Pero así como tal que la persona ya despierte, o no es que despierte, sino que de la nada le llegue toda la información y pueda empezar a hablar en otro idioma, no estoy seguro, ¿eh? No creo, la verdad, que sea así. Me imagino que sí, porque cómo le hacen los extraterrestres que hablan con uno y bueno, hablan Pues por telepatía, obviamente. por la telepatía. Lo que Pero pasa es que la telepatía se vuelve como un idioma universal. De hecho, yo ahorita estoy en clase de telepatía. sí. Y Yo me está también, yendo más o aunque menos, no tengo creas. que empezar ahí. Ayer me fue muy bien y hoy no tanto. Sí, hoy no tanto. Hoy no tanto. Ah, Hoy no tanto, ya. no nos fue tan bien como Estabas ayer. concentrado. Sí. A ver, dice aquí Evangelina, ¿todos podemos ver el Akasha o solo algunos? Que si todos podemos ingresar a nuestro Akasha, sí. Que si todos Todos los pueden seres ver. humanos podemos ingresar a nuestro Akasha. Es un conocimiento que ya tenemos todos los humanos en nuestro ser, nada más que no nos acordamos. Entonces, pero sí, cualquier persona puede ingresar a la Akasha. Así es. Aquí Alejandro está preguntando que si vas a estar en la Rumorosa. Sí, vamos a estar, Laura también va a estar. Ahí vamos a estar para que te Ahí dejes caer, Alejandro. En la Rumorosa y en Monte Shasta, ahorita les vamos a platicar. te esperamos. A Alejandro le hice un registro akáshico en el rancho de Juan Carlos Peña. Oh, Estuvo muy mira. interesante porque fue en la mañana, era de día, y era cuando casi ya se iban yendo la gran mayoría del grupo Orión, porque éramos un grupo como de 35 personas en esa ocasión. Entonces nos subimos a su camioneta y empezamos a hacer el registro. De lo que recuerdo es que se presentó, no me acuerdo si era un reptil, sí creo que era un reptil, ¿no? Se presentaron ahí unos seres que los estábamos viendo. Y de repente él como que se alteró un poco y me acuerdo que de repente se esfumaron y yo sentí algo así a mi lado derecho. Y entonces dije, ah, ya se fueron. Y me dijo, es que bajé la espada de San Miguel Arcángel en medio de los dos, me dijo algo así. Y yo dije, pues no sé qué hiciste, pero lo que hiciste funcionó porque salieron pero disparados.
Y muy bonita experiencia. Tu audio. Tu audio. Digo, entonces tú los ves, no solamente los escuchas y sientes la información, Lo también los... que pasa es que, mira, hay veces que me ha tocado de que yo me cuestionaba esto en un principio porque yo decía, ¿por qué de repente veo seres que no tienen nada que ver pues con lo que estoy tratando de bajar? Bueno, y me explicaron que es como que a mí, bueno, no sé si, imagino que a todos, ¿no? No sé, si, o bueno, menos que no a todos, pero es que como si se abriera un canal en ese momento y cuando se abre el canal, los seres como que ven y dicen, ay, este está despierto, con este podemos hablar, y en ese momento se acercan a hablar, pues. Por ejemplo, en las luces del Pacífico, pues yo hice lo que me dijeron, ¿no? Tú haz tu, activa tu luz, expándela, tu luz de protección, abre tu registro akáshico y trata de comunicarte con lo que estás viendo. De hecho, hay un video en Aliens Corp TJ de Luis Alcaraz, en una ocasión que estuvimos en el rancho Juan Carlos. Ah, pues fue esa misma ocasión que estuvo Alejandro Sánchez Vera. Estábamos ahí y ya eran las 5 o 6 de la mañana, no, eran las 4:50 de la mañana, una cosa así, nos íbamos a dormir, ya éramos, quedamos nada más el Juan Carlos Peña, el Luis Alcaraz y yo despiertos, o Luis creo que ya se estaba acostando, y Juan Carlos me agarra del hombro y me dijo, ven, que hay algo afuera, y entonces salgo, y estaba una lucesota, pero bien grande en el cielo. Entonces ya salió Luis Alcaraz y entre los tres nos pusimos a grabarla. Y un momento dado donde yo siento ciertas cosas cuando estoy empezando a conectar con ellos, siento aquí como si me estuvieran rozando. Aquí siento como que se me abultara esta parte de aquí, el tercer ojo. Y aquí arriba en la coronilla siento como si me prendiera una pistola de aire, así, así. Y en ese momento yo sé que ya voy a conectar con alguien o con algo. Y cuando estoy ahí, haz de cuenta que empiezo a ver tres seres blancos, brillosos, con las cabezas grandes, pero alargadas hacia los lados, no como los grises normales, así, de luz con los ojos negros. Y me mostraban algo, me enseñaban así algo. Entonces todo eso está grabado, está en YouTube, en el canal de él. Entonces yo le empiezo a describir lo que me está viendo. Le digo, ¿sabes qué? Me están mostrando un cetro, lo que para mí es un cetro, porque es un palo, digamos, que arriba trae una dona, así lo digo. Y la dona trae jeroglíficos y en el palo trae unas dos líneas. Yo se la describo y me enseñan una especie como de tambor, así que emite una luz azul, como con aspas. Y total, sí, claro que sí, estoy leyendo los comentarios que salen de repente. Entonces me muestran eso y pues total, ya terminamos, dejamos de grabar, se hizo de día, no me acuerdo si no dormimos, creo que ni dormimos ya, no me acuerdo. Y el chiste es de que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y Juan Carlos de repente me habla ahora en abril y me dice, oh, se fue a Chichén Itzá, y deberías de tenerlo aquí porque vivió una experiencia muy padre, para que te cuente esa parte. Me das su contacto y lo tenemos aquí. Con mucho Sí, gusto. el chiste es que él tiene una experiencia donde le otorgan una llave, y le otorgan una llave que es la llave de Chichén Itzá. Cuando me muestra la llave de Chichén Itzá, pues ya se me caían los calzones. Porque tal cual yo describí el cetro en ese video, es la llave. Entonces, pues digo, hay más historia ahí, ¿verdad? Pero hasta ahí la voy a dejar, pero es la llave que físicamente la tiene Juan Carlos o la tuvo Juan Carlos, no sé si ya la habrá regresado, ahí en su rancho. Oh, mira, sí, a ver cuándo puede estar aquí con nosotros. A ver, aquí está otra pregunta. María dice, si vienes a Monteshasta, aquí te recibimos con amor, ¿me harías un registro aquí también? Sí, claro que sí. Vamos a estar haciendo registros ahí dentro del evento. Sí, Vamos sí, sí. a estar haciendo varias técnicas ahí, varias cosas Vamos a hacer por varias tu técnicas, parte. vamos a hacer sanación, vamos a hacer muchas cosas. Aquí está otra pregunta de El Camino de la Voz, que es Andrews. Dice, jamás pregunté esto, pero yo como sensitivo que soy, ¿por qué puedo bajar información a los demás y para mí no? Fíjate que no sé si te pase lo que a mí me pasó en un tiempo. En un tiempo yo me dormía cuando hacía mis registros. O sea, quería bajar información para mí. Para todos bajaba y un montón, y quería bajar para mí, y me quedaba bien dormido, me entraba una pesadez y me dormía, y no podía, y no podía, y no podía. Y entonces me di cuenta que esa información que yo pedía cuando me dormía, la recibí en sueños. Pon atención a los sueños, yo te diría yo, porque así estuve yo un tiempo, ¿eh? Después sí pude volver a bajar, empecé a ver otra vez para cosas mías, pero un tiempo estuve en la cual me dormía, me quedaba dormido, abría mi registro y me quedaba dormido. Andaba yo pidiéndole a mis compañeros, oye, ábreme mi registro, ¿no? Porque me duermo Yo me cuando quedo dormida. lo abro. Pero después me di cuenta que los sueños eran las respuestas que yo estaba preguntándome en el registro, pues,
realmente era ahí la información, ahí la estaba recibiendo en el sueño. De hecho, acabo de tomar un curso hace poco de registros akáshicos con otra amiga y ella nos enseñó cómo hacerlo durante el sueño y unas experiencias muy bonitas. Bueno, pues ahí te contacto con Andrews, el Camino de la Voz, para que le enseñes o le hagas un registro akáshico. Sí, claro. A ver, aquí dice Coco Ayala, que es Jessie. Hola, Jessie, ¿cómo estás? Dice, Ariel León habla en otra lengua cuando hace las meditaciones. A eso es lo que me refería, Edgar. Que porque hay gente que sí puede recibir esa lengua, digamos. Ya ves que había en las noticias alguna una mujer que estaba hablando. Sí. Hay mucha gente que habla ese lenguaje, que es el Irdin, para los que no conocen qué lenguaje es el Irdin. Sí. Y hablan y dicen que es el lenguaje cósmico, ¿le podríamos llamar? Sí. Mm-hmm. Y hablan ese lenguaje. No sé si tú, bueno, dijiste que hay personas que sí hablan en ese lenguaje. Sí, sí hay personas, pero lo que yo no sé es si el registro akáshico te pueda abrir esa parte y que lo hagas. O sea, que ya cuando accedas a esa información, ya se te quede y ya lo puedas seguir utilizando. Eso es lo que no estoy seguro. ¿Sabes por qué? Porque yo, bueno, los chamanes hacen eso. Cuando están en trance, ellos hablan de otra lengua. Y yo digo, ay, qué pena que si yo viví tantas vidas en tantos países y eso, por todo el mundo, porque no se me viene todas las lenguas esas, ¿no? Que pues qué mala onda. Nos jugaron mal, porque nos borran todo. Nos jugaron mal, debe de haber una... ¿no? Que supieras, pues ahora sí, imagínate, si fuiste químico nuclear, ¿no? Que traigas toda esa información, estaría suave. Sí, por eso yo decía desde chiquita, yo decía, ay, pues qué mala onda, porque si saben toda esa información, y ahorita, digamos, es como cuando estás en el último grado de secundaria, y luego te borran todo eso aprendido. Ay, imagínate, no, hombre, volver a aprender a cómo escribir, cómo hacer las calculaciones y todo eso. No, hombre. Ahí nos jugaron mal. Ahí nos jugaron mal, sí. A ver, dice María Miranda que a ella también le pasa a veces. Sí, María. A ver, aquí tiene Lili, dice, ¿cada qué tiempo se puede ir a los registros? Cuantas veces tú quieras. Yo cuando estaba practicando, pues decía en las entrevistas que era lector de registros akáshicos, y como estoy en 42 grupos, pues hay grupos que estoy con 300 y tantas personas. Entonces me decían, oye, por privado, ¿me puedes abrir mi registro? Sí, con mucho gusto. Oye, pues. Y de repente a veces ya ni iba a trabajar, de que me quedaba, o me iba un ratito y me regresaba y entonces abrir registros. Y luego después ya lo dejé de hacer un tiempo. Después me accidenté, fíjate, cosa curiosa, no podía abrir registros de nadie, no me llegaba nada, ni me dormía ni nada, nada más, no, así como si nada. Y entonces me dijeron, no, es que como uno cuando hace eso, es muy desgastante energéticamente, porque ocupas mucha energía para estar en contacto, en comunicación con el yo superior. Entonces terminas muy desgastado. Entonces yo creo que no sé si era una medida de protección o qué, pero no bajaba nada. Duré todo el tiempo que anduve con él, me amputó un pedazo de dedo, pues si les enseño mi dedo, tengo un dedo más corto que el otro del pulgar de la mano izquierda, y no podía bajar nada de información. O sea, les tenía que decir a amigos, pues a ver, ayúdame a leer o esto, porque no me llega nada. Y fue durante el tiempo que estuve con accidentado, ¿no? Pero realmente puedes bajar información, o sea, puedes estar. De hecho, hay gente, en un momento dado yo así me sentía, porque me acuerdo que Isha me dijo, es que tú vas a llegar al momento donde no vas a necesitar hacer una conexión y nada, lo vas a tener abierto. Y así me sentía, porque de repente estaba con él, me hacía preguntas y yo sentía como los mismos síntomas y empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar. Y yo decía, Dios mío, ¿de dónde le estoy diciendo tanta cosa? Y es como que el registro empezaba a hablar a través de mí, pues. Y ella, por ejemplo, ella ya no lo abre. Yo estoy seguro que ella está siempre conectada, pues. Y hay gente que conozco que están así siempre ya conectados. Uh-huh. A ver, yo tengo una pregunta muy interesante. Ajá. Bueno, todas las preguntas son muy interesantes. ¿Cómo se siente o qué siente alguien que apenas está empezando a leer los registros y que dice,
Creo que eso es nada más mi mente. ¿Qué es lo que se siente cuando empiezas en esto? Pues mira, yo en realidad, lo que hago es, lo que siento, yo los síntomas que yo siento, digo, es lo que te decía, siento que me están tocando así las sienes, siento que aquí se me abulta y aquí aire. Eso ya me doy cuenta que es cuando yo estoy conectando. Hay veces que nada más siento lo de aquí el tercer ojo o lo de las sienes y el tercer ojo y esto no, yo hay veces que siento todo en conjunto. Y ahí es donde yo me doy cuenta que estoy, que estoy recibiendo, pues no sé si llamarlo canalización o cómo, y es donde puedo entrar al registro. Pues yo así lo percibo, ¿no? Te llegan imágenes, escuchas susurros de voces que te dicen, sientes sentimientos, pensamientos, ves colores. O sea, ahora sí que son muchas cosas, ¿no? Tengo compañeros que, amigos que ellos escuchan y que les hablan y casi casi les dictan, ¿no? Y ahí se avientan todo el dictado, ¿no? A mí sí me pasa, pero no todo el mensaje completo. De repente lo estoy escuchando y pues hay que estar apuntando, ¿no? Todo lo que te están llegando, ¿no? Hay veces que me dejo guiar a escritura automática y entonces empiezo a escribir, 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 y ya cuando lo lees, pues ya le agarras un sentido a todo, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, que muchos canalizan y escriben sus libros. Hay muchos, yo tuve a una persona aquí, a Pili, de España, que ella escribió un libro así solamente canalizando. Pues déjate, te cuento algo. Yo hace como 2 años empecé a escribir un libro, o más, yo creo. Y llevaba ya como 2 o 3 capítulos de libro escrito y que me roban el celular y me quedo sin nada. Porque todo lo estaba escribiendo en celular en ratitos. Y entonces perdí todo. Yo, pues, ¿cómo andar escribiendo? Y me acuerdo que Johanna me decía, escribe un libro, tú tienes muchas fotografías y rápido puedes, pues, llenarlo, ¿no? Pues pasó el tiempo. Y ahora hace poquito, ¿dónde? Johanna Díaz. Ajá, Johanna Díaz Vargas. Porque él me decía que él tiene, creo que 7 libros en autoría, algo así, en Amazon vendiendo, y dice, no, es que puedes hacer ahí y dejar un legado, pues, de todas tus experiencias. Pues el chiste es de que pasó el tiempo y ahora decidí, ahora que me tuve una invitación por parte de Jaime Maussan a participar en un programa de History Channel, me topé con, ahí dentro de los que estuvimos en el programa, estaba Julio César Vázquez, que tiene un libro también, El Alienígena, y Raúl Fabricio, que tiene también otro libro, el de La Noche del Árbol. Ahí lo Y entonces ya platicando con ellos, como que me animé un poquito y dije, ay, voy a volver a escribir. Y sí. entonces iba a empezar a escribir tal cual me acordaba, había empezado la vez pasada, desde que yo tenía 8 años. Pero en eso escuché que me dijeron, abre tu registro. Y entonces abro el registro y cuando abro el registro, os haz de cuenta que se me vino la película precisamente de la llegada, o sea, de cuando yo llegué aquí a la Tierra. Pero así bien descrito los seres, la nave, todo así. Me agarré a escribir, escribir, escribir. Y terminé el capítulo en una sentada, o sea, en ese ratito, en la tardecita, ya llevaba, pues no sé cuántas hojas son, pero eran, se supone que en un libro, cada capítulo tiene que tener entre 1.500 y 2.000 palabras, y yo llevaba como 2.200 palabras ya escritas, en un ratito así, ta, 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 y ni me equivocaba, ¿eh? Así, corridito todo así. Yo dije, ay, caray, lo canalicé, ¿qué onda? Y era esa historia que ya había visto en un registro, ¿no? La llegada. Y estuvo bien chistoso porque cuando yo le platico esa historia a una amiga, o lo comento más bien en un grupo, una amiga me contacta por privado y me dice, yo venía en esa nave. ¿Por qué? Le dije, porque yo vengo de Aldebarán, me dijo, y yo me acuerdo, y me empezó a describir cosas, y yo dije, ah, caray, es igual lo que yo veía. Sí, es lo que te iba a decir. ¿Cómo es que sabes que es verdad lo que estás viendo o lo que estás canalizando? Ustedes, como tú estás en muchos grupos, ustedes mismos dicen, bueno, yo vi esto, y es cuando... Pues es que mucha de la información que baja, después te das cuenta que es real, pues. Por ejemplo, con las luces del Pacífico, ellos me dijeron muchas cosas en ese momento. Bueno, no en ese momento, vimos la luz y todo, pero después empezamos a hacer registros akáshicos en conjunto con otros compañeros, otras amigas, y empezamos a bajar información, y la información que dieron se fue dando. Ellos en aquel entonces, en junio del 2020, del 2022, nos hablaban que el núcleo de la Tierra se iba a alterar por un objeto que se estaba acercando a la Tierra. Nosotros ni sabíamos que iba a pasar un cometa verde, ni sabíamos que iba a haber un cometa 2023, y un asteroide 2023, pero que anda en estos días pasando, lo anunciaron creo que el 23 de mayo, si no me equivoco, que en realidad yo siento que ese es al que se referían, o entendí porque me hablaron que ese era al que se referían, no al cometa verde, pero bueno. Y hicimos un programa y una entrevista que hicimos, la pueden buscar en el canal de Soy Magia, o Casa Magia, no, Soy Magia se llama.
en Facebook con Isha Jean y con Ana Sujo. Hicimos un programa dedicado a la energía crística, ¿no? Que era básicamente lo que el trabajo que se tiene que hacer para ciertas cosas, a no hablar más de eso, pero va en función a los registros que se estuvieron haciendo. Entonces, en aquel entonces nos hablaban de que se iba a traer el núcleo de la Tierra por un objeto, y nosotros ni sabíamos que iba a pasar el objeto, ni sabíamos que iban a salir después con que se había alterado el núcleo de la Tierra. Cuando se dieron las cosas meses después, pues es más, hasta este año fue cuando se dieron, al principio de este año, y eso había sido el año pasado, pues dijimos, pues entonces sí estaban hablando de algo, ¿no? O sea, si era cierto lo que decían. Y eso bajó a través del registro. Bueno, la comunicación se dio a través del registro. Sí. Aquí está esta pregunta. Dice que si conoces a alguien que después de la lectura se le desarrolló algún don. Pues, que alguien que abrió su propio registro, o por ejemplo, alguien que yo le haya hecho el registro. Mira, si me ha pasado, te voy a platicar algunas experiencias, con gente que me dice, oye, pues es que yo nunca veo nada, yo quiero ver a los hermanos estelares, que yo quiero hacer eso, quiero hacer el otro. Y entonces yo les digo, a los que son de mi lado como lectores, les digo, es que está bien facilito, haz lo que yo hice, métete, estudia el registro akáshicos y vas a ver cómo vas. Al ratito ya no voy a ser el único loco hablando, diciendo en entrevistas que hablo con ellos, ya vas a ser tú también. Y muchos de ellos me han hecho caso, han tomado los cursos, y al ratito me hablan y me dicen, Edgar, mira lo que estoy grabando, y me pasan unos videos que yo digo, ay, ¿por qué no tengo esos videos? Unas manifestaciones de seres de todo tipo. Tengo una amiga, la voy a balconear, no creo que se enoje, pero que empezó a hablar con sus guías y que le decían que eran guías solares, y entonces le dice un día a su guía que le va a mandar una sanación, que salga al patio, y sale ella con su teléfono, le dice ella que si puede grabar lo que va a pasar, le dice que sí, sale con su teléfono, el sol empieza a mandarle una energía dorada, impresionante está el video, y le llega a ella la energía. Y así muchos casos que a raíz de que se volvieron lectores, empezaron a tener ese tipo de comunicación. Me ha pasado en casos de que no se han vuelto lectores, pero que en dentro de la lectura preguntan que qué raza estelar son. Entonces yo les digo, no, me acuerdo el caso de una mujer que le digo, eres arturiana. Pero ¿cómo son? Que no sé qué. Entonces yo le escribo cómo eran y le digo, pues son azules, los que yo he visto todos son azules y son altos y son delgados con cabezas grandes y son seres muy amorosos. Y después me hablan comentándome manifestaciones que tuvieron de los seres. Me pasó también con una amiga de aquí de aquí de la región, donde le dije, oye, es que tú eres de Lira, si era Lirana, creo, o de Aldebarán, no, era de Aldebarán. Le dije, pero eres una humana, o sea, tu físico es de una humana. Y después nos cuenta cómo en la noche, después de que, no me acuerdo si escuchaba un zumbido o vio una luz o algo así, se le presentan unos seres que eran humanos. Y me acuerdo que yo le puse ahí en el grupo, acuérdate que yo te dije que eras de Aldebarán, lo más seguro es que sea tu familia cósmica, los que se te están presentando. Entonces, ese tipo de cosas, ya así como cosas de sanación y ese otro tipo de cosas, no me ha tocado, o no que yo recuerde así que se les haya despertado ese don. Más bien el don que se les despertaría, pues sería la clarividencia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El poder ver más allá, que es básicamente lo que hacen los contactados y lo que hacen los canalizadores, ¿no? Sí, ha sucedido también. Yo recuerdo una vez estaba trabajando con una chamana, era una viejita. A mí siempre llego con los viejitos o viejitas, y yo adoro a los viejitos, no sé por qué, quizás por todas sus experiencias de vida y todo su conocimiento, pero a mí siempre me atraen ese tipo de personas. Y esta señora canalizaba a un chamán. Y entonces yo le dije, oye, ¿me puedes enseñar cómo hacer eso? Y me dijo, sí, yo te enseño. Entonces yo iba a su casa y me enseñaba a cómo meditar, y eso fue hace muchísimo tiempo. Y una vez yo estaba en mi casa y estaba descansando en mi cama, y de repente vi una, no sé, casi como estaba en el techo, unas como, ¿cómo se llaman? ¿Orbes? Chispitas. Ah, sí, pero eran como chispitas. Y empezaron a salir, un como listón así, pero de luz, y era así, venía así, bajando. Entonces, me dije, ¿qué es eso? Yo pensé que era el abanico de cámara, y no estaba prendido ni nada, y dije, bueno, pasó eso.
como una semana o 2 semanas después, vuelvo a ver eso, esas luces chiquitas y empieza a bajar. ¿Has visto el signo como de los hospitales que tiene Sí, la S, sí, sí? que se va haciendo chiquita, ¿no? Sí, así, así. Pues así Ajá. estaba viniendo y se me estaba metiendo por la corona. Empezó a meterse, a meterse, empezó a meterse así. Y en cuanto llegó aquí, yo lo hice, me estaba ahogando. Pero cuando estaba metiéndose en mi ser, bueno, en mi cuerpo, yo sentía una paz, un amor, y se sentía muy bonito y me encantó. Pero cuando llegó aquí, ¿por qué sería que llegó aquí y empecé a como a ahogarme? Y yo recuerdo que estaba mi niño tenía como unos 6 meses, ahora ya tiene 17, desde que hasta ese entonces fue. Y entonces yo recuerdo que estaba mi niño ahí y que yo dije no, porque a mí me dio miedo, dije no quería dejar a mis hijos, no sé por qué pensé eso, pero y ya, cuando dije que no, ya, se me quitó. Pero no sé qué sería. No sé si sería porque yo estaba haciendo eso con mi amiga, o sea, que estaba haciendo trabajos con el chamán este. No sé si sería por eso. Es que eso que me describes, según yo, son códigos de luz. Eso que te estaba llegando. Digo, habría que investigar un poquito más, pero es lo que siento. Oye, estoy viendo que están diciendo que no pueden compartir el programa. ¿Cómo que no? Aquí están diciendo que no se puede compartir en los grupos, que quieren compartir en grupos y no se puede. Está público. A ver, a ver alguno de mis moderadores, a ver si pueden poner aquí el link del programa para que lo puedan compartir y puede venir más gente. A ver, dice O Rocío. bueno, Alejandro, ahí lo compartí en el grupo de Sky Watchers o en el de investigación. A ver si lo puedes jalar de ahí para que lo compartas, please. Sí, porque está público. Aquí, ahorita vamos por con las preguntas, así voy de una por una y voy así como van siguiendo. Dice Ana, dice, ¿los registros de las personas solo te hablan del pasado o también del futuro? También del futuro, estabas diciendo, ¿no? Pues te hablan de las personas, por lo general, te hablan del pasado, porque accedes al registro de la persona, de lo que ha vivido hacia atrás, ¿no? Digo, sí me ha habido, sí, yo como experiencia personal, sí me ha tocado ver que me dicen cosas de personas, sobre todo me tocó una vez una señora que quería pues conocer a alguien, y dice, ya tengo muchos años sola y pues quiero ver, y yo veía a un señor y se lo describía y me decía, ya no, pues no sé de qué me estás hablando, o sea, no me llega, o sea, no, no lo conozco. Y al ratito conoció, pasaron como 3 semanas y que lo va conociendo el señor. Me dice, oye, ¿te acuerdas que me hiciste un registro y me dijiste que iba a conocer a un señor medio pelón? Y yo, luego como que, yo siento como que no le gustó la descripción que le di del señor. Y después me dijo, fíjate que lo conocí, muy linda persona y yo quiero saber si es él y así. Pero en el caso, por ejemplo, de las luces del Pacífico, ahí lo que hice fue utilizar el canal para hablar con los seres. Realmente el registro no creo que haya sido el que me ha hablado, el que me habló fue el ser. Era un ser color dorado, con una cabeza pues, un poco grande que tenía aquí como protuberancias. Aquí. Entonces, ahí básicamente el que con, bueno, los que dieron la información fueron los seres, pues, ¿no? O sea, yo lo que hago es usar el registro, en mi caso, para aperturar el canal, abrir el tercer ojo, por así decirlo, ¿no? Para que me entiendan un poquito mejor, y poder bajar la información o acceder a ellos y poder bajar la información de ellos, ¿no? Que ellos me la den. ¿Todo el mundo puede hacer esto, Edgar? Sí, pues yo digo que sí, o sea, todos pueden entrar a su registro akáshico. Lo que no sé si todos puedan hablar con ellos, pues te digo, la experiencia que yo he tenido con algunos amigos que los he invitado a que se vuelvan lectores. Es de que ha habido casos de algunos de ellos que ya están teniendo esa comunicación con los seres, pues. Y hay muchos grupos, ¿no? Donde tú estás que comparten información y Sí. hacen también estudios, hacen, digamos, como meditación y entonces se reúnen y empiezan a hablar de todas las experiencias que tuvieron cada uno y empiezan a atar cabos. Porque está muy interesante que sí verifican la información, o sea, no es nada más de que, bueno, pues viene un asteroide y no sé qué.
si No, están mejor no. verificando, y entonces verifican con, digamos, las noticias, que es donde lo sacarían esa Y información. luego, por ejemplo, cuando son así información de ese tipo, yo por lo general ando ahí pidiéndole a todos que me ayuden a bajar información también ellos. Porque si ya cinco o seis personas bajan lo mismo sin yo decirles, pues entonces ya, o sea, es porque sí es real. Pues, ¿no? Ahí, uno de mis grandes problemas, fíjate, que yo tengo y siempre me lo han dicho, es que yo, a pesar de que tengo muchísima evidencia y que he vivido tantísima experiencia, yo siempre tengo la duda Yo de si es también. real o no. Por eso grabo y grabo y grabo y luego pregunto, oye, ¿estás viendo lo mismo que yo? ¿Sí, sí ves un ser ahí? ¿Sí, sí estás viendo esto? Porque me llega eso. Sí estoy en muchos grupos, fíjate, por ejemplo, en el grupo de Casa Magia, ahí donde yo estudié con Isha y Ana y ellas, ahí somos como, pues en un grupo, en la comunidad somos como 139, creo que estamos ahí. Somos Bastante. muchos, de muchas partes. Estoy en otros grupos, en grupos de, por ejemplo, con Renacer, que es Divinidad Yo Soy de Brenda, ahí somos 22 lectores de registros akáshicos. Ahí hacemos meditaciones y están increíbles, la verdad, lo que hacemos ahí con ellos. Estoy en otro grupo donde somos, pues no sé, porque estamos divididos en secciones, que es arcanos, acabo de entrar con ellos y la forma en la que llegué con ellos, ahorita te la voy a platicar, espero que no se molesten, porque les voy a chismear cómo llegué con ellos, nada más, lo demás no. Porque se me hizo algo muy padre. Yo, te lo voy a contar en este momento. Ahí somos, yo le calculo como unos 90, 100. La verdad no tengo bien el dato porque, digo, yo nomás estoy en una sección, son tres secciones, no sé cuántos integrantes sean las otras secciones. Pero hace como un año yo tuve una experiencia donde voy manejando, llegando aquí a casa, y veo en el cielo una luz, entonces me pongo a grabarla. Cuando la grabo, la comparto a una amiga y me dice, pregunta quiénes son. Entonces yo pregunto quiénes son y me dicen que lo que estoy viendo es una arca arturiana. Pues ya pasa, llego a mi casa, me bajo, en cuanto me bajo veo un flashazo en el cielo, levanto el teléfono y empiezo a tomar fotos. Cuando analiza mi amiga precisamente que se las mando en ese comparto, le dije, mira a ver, porque es especialista, de hecho te dije que a ver si la podías tener aquí, ella tiene también como 20 mil fotos, tiene un montón de manifestaciones y es para mí de las mejores que hay para hacer filtrajes en fotografía y video, porque tiene una experiencia larga de 25 años de fotografía y un montón de experiencia. El chiste es que ella, a la hora que le mete filtro, salen tres seres con unos báculos, con unos bastones. Entonces, cuando yo pregunto de quiénes son, me dicen que son los arcanos del tiempo. Bueno, pues ahí quedó. Pasa el tiempo y ahora en el mes de abril, creo, si no me equivoco, sí fue como el 18, 16, 17 de abril. Yo empiezo, no, no es cierto, fue después, porque fue después del 21 de abril, a ver, sido como a principios de marzo, yo creo, no tengo bien el dato de la fecha, pero yo empiezo a preguntar, yo siempre pido a mis guías, al padre, a la fuente, siempre pido que me den comprobaciones de las cosas, porque no me quiero quedar con la duda de que si soy yo o si es real. Sí. Afortunadamente, yo creo que si no es el 100%, el 99% de las veces me hacen saber de alguna forma que, o sea, si es real o no es real. He escuchado que sí, debes de pedir, o para los que son así como tú y como yo, que siempre pedimos una clarificación o una señal de que es cierto que no es nuestra mente jugando juegos con nosotros. Así es. Sí. Así también tú. Sí, en esa semana básicamente me dieron unas cachetadas con guante blanco y me dieron una cátedra sobre lo que es la duda, la fe y cómo tienes que creer en ti mismo, con muchas experiencias que viví en esos días, que tú fuiste en la primera entrevista que me hiciste, fuiste la que originó mi duda. Ya ves. Ya Pero ves. bueno, al final de cuentas, ese día no me acuerdo que era un martes, miércoles, pues yo pregunto si lo que la información que había recibido, porque de hecho también habíamos tenido una plática un día antes contigo por teléfono, ¿era real toda esa información, pues, o si ya estaba atando cabos yo sin que fueran, o sea, ¿cómo dicen? Estaba viendo muros con tranchetes o ¿no? algo así. Sí, El que chiste sí, es más cuando, críticos, ¿no? ajá, hazte cuenta que yo pido que me le digo a la fuente, porque me acuerdo que platicando con Lili me dijo, no, dile a la fuente, dile al padre que él te conteste de alguna forma. Yo lo hice con mucha fe y dije, pues, dime que si es el camino, dime si es real o no. Entonces, cuando salgo, a los 3 minutos de que lo pido, me salgo hacia afuera de mi negocio. Y cuando salgo, algo me hace voltear al cielo. Y cuando volteo, veo cómo está el sol y se le forma una aurora, un halo solar al sol. Se le forma un halo solar. Entonces, yo levanto mi teléfono y le tomo una foto. Y en la foto, abajo, aparecen unos como símbolos.
pero yo lo veo y yo digo, son seres. Y entonces me quedaba así, ¿no? Y lo quería agrandar y así. Entonces pregunto, ¿quiénes son? Y me dicen los arcanos del tiempo. Y dije, ay, me acordé de la otra experiencia. Bueno, pasó el tiempo. Pasan los días, pasan las semanas. Y me dicen que tengo que ir a... Me habían hecho un registro a mí una amiga cuando en aquellos tiempos que andaba accidentado, me hizo un registro una amiga Jackie de Houston, y me dijo que tenía que irme a las playas de Tijuana a tocar el mar, porque mucha de la información que ya la tenía yo en mí iba a hacerse presente, iba a tener más claridad. Por azares del destino, a los pocos días de que me llega toda esta información, yo necesito llevar a mi hija al fútbol a playas de Tijuana a entrenar. Y ya estando ahí, me voy a hacer un viaje a Monte Shasta con otro grupo de amigas unas semanas antes de que vayamos nosotros. Y como parte de ese viaje, estamos haciendo ejercicios de enraizamiento. Entonces, pues uno de los ejercicios de enraizamiento es caminar sobre tierra o sobre arena, enterrarte en la tierra. Y pues dije, pues voy a aprovechar, estoy aquí en la arena, pues me voy a descalzar y voy a caminar aquí, pues no, y a enterrarme, igual. ¿Vale? Y empecé a hacerlo. Y de repente me acuerdo lo que me dijo Jackie. Y dije, me voy a meter poquito al mar a ver qué pasa. Cuando toco el agua, haz de cuenta que me cayó un rayo, una descarga de energía. Hasta vi todo clarito, de diferente color. Y dije, ah, caray, ¿qué pasó? Wow. Y en ese momento empiezo a recibir una comunicación de una amiga que yo tenía unos días que la había contactado en un en vivo de ella en TikTok. Yo había tenido una entrevista con que participamos juntos con Nikki y Monique del canal de New Aliens un año atrás. Y en esa entrevista estuvimos hablando de seres del sol, seres solaris. Entonces, entonces me dice, oye, ya le había dicho yo, oye, quiero meditar con ustedes porque vi un video de ella que le da al Piero en una entrevista donde dice que están con ciertas razas. Entonces, cuando nombra las razas con las que están participando, pues son unas razas que participan en algo que yo denomino Operación Rescate. Y yo dije, pues aquí hay algo, ¿no? Entonces yo quiero estar con ellos, a ver qué puedo aprender, qué puedo ver o así. Entonces le digo, invítame a una de tus meditaciones. Entonces me dice, pues métete a mi grupo. Entonces ese día cuando estoy ahí en el agua y que estoy viendo todo claridad, me empieza a hablar ella y me dice, oye, pues es que todos los del grupo están muy emocionados porque sus almas te reconocen como parte de ellos. Pues, ¿qué onda? ¿Te meto? ¿Qué? No, pues sí, le dije yo. Pero no tengo Telegram, lo cambié el teléfono y nunca lo volví a dar de alta. Déjame lo cargo otra vez y me metes. Entonces ya les empecé a grabar y tomar fotos, ya se las mandé, empezamos a platicar y todo. Cuando ya entro al grupo en la noche, cuál va siendo mi sorpresa, que veo que se llama Arcanos, yo no sabía. Y dije, ah, qué chistoso. Entonces les digo, ay, les conté, ¿no? Mi experiencia de eso de los Arcanos, o sea, de lo que me acordaba de esas dos experiencias. Y entonces me dicen, es que a nosotros somos los arcanos del tiempo. ¿Cómo? Sí, a nosotros así se dirigen a nosotros como los arcanos del tiempo. Entonces ahí entendí yo, porque cuando empiezo a ver ya todo lo que ellos traían, la información que traían y todo, y no sé si yo he querido hablar con ellos para expresarles todo esto, pero a lo mejor no se van a enterar ahorita aquí bien. Pero mucha información que yo he estado dando, cuando yo les digo que activen su luz, que expándanla, porque es la información que se me ha dado, que se me dio arriba de una nave andromedana, después del UFO Fest de mayo del año pasado, y que me dijeron, para que puedan cumplir esa misión de elevar la frecuencia del planeta y que no se vean afectados por ese objeto que va a venir, que va a acercar, que va a afectar el núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren parar todo eso, tienen que elevar la frecuencia, pero hay una masa crítica, o sea, hay una cantidad de seres que lo tienen que hacer, que son 1,000,000,000 de seres humanos. Pero cuando uno, como lo he explicado otras veces, cuando uno activa y expande su luz, si no haces nada para que esa luz se mantenga activa, entonces va a ser como un fogonazo, como si prendes un cerillo, se expande la luz y luego se contrae y se apaga, pues. Es igual, o sea, aquí tienes que activar, expandir tu luz y hacer cosas para que esa luz se mantenga expandida. Yo, a mi modo de explicarles, en todo este tiempo, ya casi un año, ya vamos a estar en junio, ya casi va a ser un año de que estoy diciendo esto. Les digo, pues, vibren en amor, o sea, cuiden el medio ambiente, cuiden bien a los animales, hagan actos buenos, etcétera, 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 etcétera. Pero ellos lo tienen ya escrito, o sea, dentro de lo que ella, la información que ellos lo tienen, ya te dicen así, mira, el día 1 vas a hacer esto, el día 2 vas a hacer esto, el día 3 vas a hacer esto, el día 4, y cuando termines todo tu proceso, vas a estar ya con tu frecuencia elevada. Pero esto que están aquí, todos estos puntos, es un vivir, es una forma de vivir. Acostúmbrate a vivir así, acostúmbrate a vivir en amor,
porque son puros actos de amor lo que estás haciendo ahí, estás elevando tu frecuencia. Y me lo explicaron, digo, no sé si lo puedo explicar, espero que sí, yo le mandé un mensaje antes de hablar, pero ya no le expliqué lo que iba a decir, pero me explicaron que es básicamente el árbol de la vida, donde tú vas haciendo ciertas cosas que vas elevando y elevando, elevando tu frecuencia, y ya te mantienes en una frecuencia elevada. Sí, mira, qué bonito, porque digo, bueno, todos estos que somos ufólogos y eso, yo digo, bueno, ¿para qué estamos viendo todas estas naves y eso? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? No es nada más estar viéndolos por estarlos viendo. Digo, ha de haber algún motivo del que te están contactando o del que te están, bueno, estás recibiendo los avistamientos. Y entonces yo digo, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Para qué le sirve a la humanidad todo esto? Por eso es que yo me he ido desde los avistamientos, ahora ya me estoy yendo más a lo que puedo hacer, en qué puedo trabajar, ya sea en mí o ayudar, lo que sea, en vez de solamente estar grabando los ovnis. Creo que hay una responsabilidad cuando estás empezando a ver ovnis y eso, hay una responsabilidad donde el switch se prende y dices, bueno, ¿y todo esto en qué me ayuda o en qué ayuda a las demás personas? Quizás solamente para darse cuenta de que hay vidas en otros planetas también y no somos los únicos, quizás es para eso, no sé. Es que en realidad es para el despertar de la conciencia. Muchos hemos escuchado el famoso despertar de la conciencia, pero ¿qué lleva? Yo me acuerdo la primera entrevista que di, se la di a Johanan Díaz Vargas, y en esa ocasión él me preguntó, ¿y para qué o por qué? Y yo le decía, lo que pasa que vemos este tipo de cosas, porque, bueno, ese es mi sentir, ¿no? Porque, ¿cómo te das cuenta que lo que estás viviendo no es pues lo único que hay? ¿Cómo te das cuenta que hay un despertar, que de repente prendes ese chip como tú lo dices? Uh-huh. Pues la gran mayoría de las veces porque ves, porque nosotros estamos acostumbrados a ver todo, ¿no? Cuando sí. Ves algo que no es normal, de repente ves una luz que actúa de manera diferente, que te manda señales, o ves un ser que no es igual a uno, que es energía, etcétera, etcétera. Entonces en ese momento dices, ah, caray, te empiezas a cuestionar y empiezas a aprender, digamos, un foquito de alerta de que algo aquí hay diferente, ¿no? Cuando empiezas a investigar y empiezas a acercarte a la espiritualidad, a todo ese tipo de cosas, empiezas a hacer ese despertar de la conciencia. ¿Para qué quieren que hagamos ese despertar de la conciencia? Porque necesitamos un cambio, básicamente. La frecuencia del planeta va a cambiar, vamos a brincar a otra dimensión. Todos ellos están aquí para ese cambio, están para ese evento cósmico que va a repercutir en todas las dimensiones y en todo el universo. Entonces, muchos de ellos están aquí para ayudar, no para solucionarnos, para ayudar, para apoyar, pero muchos de ellos están nada más para observar el momento, por eso que los vemos por todos lados. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Pues que sea lo menos perjudicial para el ser humano, ¿no? Pero ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Si nosotros dejamos y nos quedamos con los brazos cruzados, esperando a que pase, pues lo más seguro es que pase y adiós raza humana, ¿no? Pero sí. ¿Qué pasa si nosotros nos ponemos las pilas como raza humana? Todo el planeta, en este caso 1,000,000,000 de personas, elevamos nuestra frecuencia, subimos esa vibración y empezamos a vibrar en la frecuencia del planeta, que es hacia la quinta D, una frecuencia de amor, pues entonces nos vamos a seguir con ese planeta, no vamos a vivir esa destrucción o eso que tanto se ha profetizado. Básicamente por eso ellos están aquí, como apoyo, una medida de apoyo, de ayuda, de decir, hey, mira, empieza a darte cuenta que hay algo más y hay muchas herramientas que se le están dando a mucha gente. Códigos, pues tú ya sabes de lo que estoy, bueno, no sé si puedo hablarlo, pero códigos de diferentes razas que están dando, okay. Que energía que sirven para hacer activaciones planetarias, etcétera, 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 ¿no? Así es. Aquí están preguntando, Edgar, que con quién puede hacer el curso de registros akáshicos que está en Chile y que tú se los leíste, pero quiere aprender. Sí, Rosa, mira, ahí pues hay mucha gente, de hecho yo siempre, va a haber un curso, aquí estaba Ana lo va a dar, Ana Sujo, ahora en junio, no me acuerdo la fecha, pero si quieres nos contactamos y te lo yo, quien quiera contáctame, yo los canalizo con varias gente que da cursos, donde yo aprendí en Casa Magia, van a empezar un curso ahora en estos días. Con el grupo con el que estoy ahorita, bueno, estoy en todos los grupos, ¿no? Pero con el que les acabo de hablar de los arcanos, acaba de empezar un curso el lunes, entonces, pues, no sé cuándo vayan a volver a dar,
Y con esta Brenda, creo que va a empezar un curso a finales de junio también, o principios de mayo también, en Divinidad Yo Soy. También, entonces, cualquiera de los cursos te los recomiendo, porque he tenido experiencias con todos los grupos, con la gente, y excelentes lectores todos, créeme. Sí. Sí. Aquí están preguntando, Verónica, que si ellos pueden hablarte sobre tu futuro. Te digo que lo comentaba hace ratito, que se supone que el registro akáshico es para acceder a vidas pasadas, pero sí me ha dado el caso, como en el ejemplo que les puse de la persona esta que me decía que ella quería saber, pues, que no quería estar sola, que ella quería si iba a ver llegar a alguien, y entonces a mí se me vino la imagen de un señor, y yo se la describí así como yo la vi. Él como que no le pareció mucho, pero después lo conoció, así tal cual se lo dije. Entonces, pues yo digo que si te permiten, si es para tu bien y eso, me imagino que sí te baja algo de información, ¿eh? Pero también, por ejemplo, en el caso de te pueden dar, por ejemplo, también me ha pasado eso, que te dicen qué hagas para mejorar tu futuro, o sea, cosas que pueden impactar en tu futuro. Uh-huh. Por ejemplo, me ha tocado hablar con gente que andan en cuestiones de negocios, o sea, que quieren saber de cosas de su negocio, y para la toma de decisiones, qué decisión es mejor. Eso me ha tocado, y con buenos resultados, pues que dicen, ¿sabes qué? Sí, era por ahí. Entonces, no sé si a eso te pudiera servir así como para ver el futuro o a qué te refieres de accidentes y ese tipo de cosas. No creo, ¿eh? No creo que te lo muestre. Uh-huh. Aquí dice María, que ¿cómo le haces para comenzar a entrar más profundamente al contacto? Y que le encantaría aprender más. Pues mira, para empezar, vamos a vernos en Shasta. Sí. Para que lo vivas de propia voz ahí y que nadie te cuente, que puedas ver naves y puedas... Ella va a estar ahí, Edgar. Okay. Y después te platico de ella. Va a estar ahí, va a estar con nosotros y va a estar haciendo unas sanaciones también. Y, bueno. ¡Ah, mira qué padre! Dice, qué padre. Pues ya traes el caminito, eres sanador y eso, ya traes el caminito ahí. Uh-huh. Ahí vas a ver. Les voy a enseñar algunas técnicas que yo tengo, de lo que yo hago, ¿no? Y que, pues digo, pues, de mi experiencia, para que sepan. Sí, a ver. Sí, de hecho, nos das unas clasecitas allá, Edgar, te vamos a tener ahí por casi una semana nosotros. Sí. Te vamos a agarrar. Vamos a dar una buena paseada. Ahorita ya anda Dino con su grupo allá. Hoy. Sí, es cierto, me dijo. ¿Hoy o ayer? No, hoy se fueron. Hoy se fueron para allá. Sí, ayer me dijo que se iban a ir hoy. Sí, hoy se fueron para allá, él y tal, y su gente. Sí, dice Alejandro que si, Edgar, ¿crees que bajen las naves en la Rumorosa? Mira, se van a hacer presentes, de eso estoy seguro. Que bajen, sí. Pues habría que ver la frecuencia que haya de la gente ahí, no te lo aseguro, pero de que las vamos a ver, créeme que las vamos a ver, y que va a haber manifestaciones de seres y todo, de eso sí estoy seguro, pero de que puedan bajar y estar ahí, pues... Eso sí, no te lo aseguro. Yo tuve una experiencia precisamente de Rancho Juan Carlos Peña, uh-huh, con la gente de Fundación 1 a 1, que también voy a estar ahí dando una conferencia ahora el 21 de agosto, 21 o 20 de agosto, algo así me tocó, uh-huh, con ellos. Y ahí a ellos nos dijeron que iba a llegar una nave, porque ellos, yo no sé si lo puedes decir directamente, pero ellos son, pues no son, ya se imaginan qué son, ¿no? Entonces nos dijeron que iba a llegar una nave donde íbamos a poder subir. Yo sí vi, de hecho ahorita les voy a mostrar unas fotos, porque apenas ahorita que para este programa me cayó en la cuenta algo que tengo en foto, y que ese día yo lo pude ver y se los comenté. Uh-huh. Porque en un momento dado ahí en el rancho, cuando estábamos esperando a que llegara la nave, se puso todo el lugar lleno de una neblina densa. Y yo, uh-huh, empecé a ver ciertas cosas. Dentro de las cosas que veo un círculo con una raya en medio, y yo decía, ¿qué es eso que está ahí? Y al final de cuentas yo veía como mucha gente estaba como dormida, yo dije, pues han de estar meditando o algo, yo empecé a vibrar, mi cuerpo empezó a vibrar, yo pensé que era porque vi que una persona andaba medio descubierta y que tenía frío, fui y la tapé con una cobija que traía en el carro y ya dejé de vibrar, yo dije, pues ya se me pasó el frío, pero después con los días, precisamente esos arcanos del tiempo y ese halo solar eran una de las preguntas que yo tenía, si una persona puede estar físicamente en un lugar, es decir, yo puedo estar aquí con ustedes ahorita platicando, pero puedo estar al mismo tiempo en otra parte con uno de mis cuerpos energéticos, haciendo otras actividades. Yo tengo, pues yo no sé ya cuánto, 8 o 10 meses o un poco más, que he estado diciendo
que yo siento que vivo dos realidades, porque yo estoy haciendo eso que les acabo de decir, estoy platicando con ustedes, pero estoy viendo que estoy caminando en un lugar con rocas y que me estoy agarrando las rocas y que estoy bajando una bajada, así, ese tipo de cosas. Entonces yo traía todas esas cuestiones en esa semana y me fueron aclarando una tras otra que sí era posible. Les voy a contar brevemente una de ellas. Precisamente en el curso donde me enseñan cómo bajar los registros akáshicos a través del sueño, nos deja de tarea, Brenda, que hagamos un ejercicio para bajarlos en dormidos durante la noche. Yo hago mi ejercicio, me voy a dormir y cuando me despierto traigo un sueño, una película que viví, en la cual veo que estoy con un grupo de 7 niños que anda con ellos para todos lados y llego a una casa. Cuando entro a la casa me doy cuenta que la casa está llena de herramientas, por todos lados llena de herramientas, y yo me clavo en dos objetos. Uno, una lámpara y un taladro. Entonces, cuando agarro el taladro y la lámpara, yo quiero llevarme el taladro porque veo que está muy moderno, está muy futurista el taladro. Bueno, al día siguiente yo tenía el segundo día de curso y era muy temprano aquí en Tijuana. Entonces, yo tenía que irme y solucionar mis problemas en la oficina y para regresarme. Me voy muy temprano, llego a las 6:40 de la mañana y cuando llego me doy cuenta que está abierta mi oficina de par en par. Puertas, candado, todo abierto. Entonces yo hablo a caseta de seguridad y les digo, oye, pues quiero ver qué pasó, porque está todo abierto. Entré y no faltaba nada, ¿eh? Entonces me dicen, no, dicen, pues aquí lo único que tenemos es que a las 12 de la noche llegó tu perro, el pantera, el que tienes allá, llegó sí. Por la calle, es decir, caminó 5 cuadras, le dio la vuelta así a todo el área para llegar al porque te das cuenta que es un parque industrial, un panteón y el área donde yo estoy que le llaman la bloquera. Entonces le dio la vuelta a todo para poder llegar acá con nosotros. Y a las 3 de la mañana salió uno de los guardias internamente, cruzar todo para hacer este rondín, y se llevó al perro y lo dejó allá. Y ahí a esa hora reporta todos los candados puestos, todo bien, todo en orden. O sea, si pasó algo entre las 3:30 y las 6:40 que tú llegaste, ¿no? O 6:30. Y bueno, pues cuelgo. Y cuanto voy colgando, me cayó el 20. Porque lo único que me pregunté yo antes de dormirme, cuando abrí mi registro akáshico, es si era posible exactamente eso, es decir, estar en dos lugares al mismo tiempo. Si tú te acuerdas cuando me hicimos la primera entrevista, cuando acabamos, tú me contaste una experiencia donde estabas, te había sido un tiempo y estabas aquí, porque estuviste en los dos lugares al mismo tiempo, y es lo mismo que yo estaba viviendo. Entonces, pues me había quedado esa duda, ¿no? Y luego, cuando hablo con estas personas, porque estas personas tienen un programa, bueno, tienen muchos programas que pueden estar viendo, de Fundación Uno a Uno se llama, para que los busquen. Ah, sí. Cuando uno de los programas de las Chicas Infinitas, que eran las personas que yo conocí, que fueron, que también tienen un programa que se llama Infinitamente Mentes Infinitas, sale todos los domingos, pues, aquí en sí. Cuando me escucho que ellas hablan y dicen que sí llegó la nave y que habíamos subido en la nave en uno de nuestros cuerpos energéticos, yo dije, ah, caray, ¿se puede eso? Y entonces ahí entendí en la mañana cuando veo, ahorita contestamos las preguntas, sorry, es que a veces me agarro hablando mucho. Cuando no, veo, es que me están diciendo a mí que puso David Naranjo, pusiste pregunta, pero ¿sabes qué? Ya me subí todo el chat y no veo tu pregunta. ¿Se la puedes volver a poner, por favor? Y te la contesta aquí nuestro amigo Edgar. Ajá. Entonces, cuando en la mañana reacciono y digo, lo único que me preguntaba era si era posible eso, si tu cuerpo físico puede estar en un lugar y puedes trasladarte aún con uno de tus cuerpos energéticos a vivir otra experiencia. En este caso, ellos decían que habíamos subido a la nave y que habíamos visto ciertas cosas, que si nos hacían una regresión o en sueños o después íbamos a empezar a recordarlo. Éramos 22 personas, éramos muchos, no era uno o dos, éramos 22 personas que estábamos ahí. Y después de eso, pues ya, ¿no? Entonces dije, claro, o sea, yo me contesté, o sea, yo, mi yo, pues no sé cómo llamarlo, uno de mis cuerpos fue a la casa, al negocio, y viví eso. ¿Por qué? Porque mi negocio está lleno de herramientas. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de cajas de madera, entonces hay taladros, sierras, de todo tengo ahí. Entonces dije, ah, ya entendí, o sea, yo fui y abrí y dejé abierto para que yo darme cuenta de que es verdad mi pregunta. Uh-huh. Y siguieron una serie de cosas que me siguieron pasando, de comprobaciones que fui entendiendo, hasta religiosas, que durante toda esa semana me agarraron, me dieron unos cachetadas con guante blanco y me dijeron, a ver, déjate de andar dudando, cree en lo que estás viviendo y es real, porque sí me pasaron unas cosas así que, ay,
lo de los arcanos del tiempo que les conté, al día siguiente todavía, fíjate, al día siguiente de los arcanos del tiempo, también me seguí yo con las preguntas, me volvieron a contestar, salgo y de repente volteo al cielo y veo unas nubes de colores, entonces las empiezo a grabar y todo el mundo, no, pues son las nubes que son normales, que porque la condensación y que esto y que el otro, pero me le quedo viendo las nubes y de las nubes salen unas esferas blancas y le empiezan a dar vueltas a mi negocio y las tengo en video, ahorita aquí las tengo para mostrarles todas, empiezan a darle vueltas a mi negocio las luces, digo, las esferas blancas. Uh-huh. Y aparte de que en todas, muchas de esas ocasiones, pues recibo mensajes, ¿no? De Operación Rescate. Sí. Se me queda viendo así como diciendo, ¿de qué te estás? ¿Gustarías platicarles aquí a los que están viéndonos esa operación o es, no se puede hablar de eso? Es que mira, no es que no se pueda, pero a mí no me gusta andar influyendo miedo. Básicamente, en pocas palabras, Operación Rescate es parte de un plan cósmico, por así decirlo. Donde no lo digas, no lo digas porque lo vamos a regar, mejor no. Okay. Calladitos, calladitos nos vemos más bonitos. Oye David, estoy buscando tu pregunta, ya no encuentro, no la encuentro, vuelve a hacer por favor, aquí está. ¿No la encuentras tú tampoco David? Sí, te digo que yo me fui, ya estoy casi a mero arriba. Ah, mira, aquí te veo. Sí, no está, no lo veas, quizás no, bueno, vuélvelo a hacer. Y aquí, a ver, dice Brin Villa. Ah, es Brenda. Brenda, ah, ok. Es divinidad, yo soy. El mensaje que me dio. Porque viene a la rumorosa ella. Ah, mira. La mandaron para acá, por eso estoy casi seguro que va a haber cosas acá. No, yo la Brenda, entonces estaba. Hay muchos que vienen, que vienen. Que yo sé que vienen por encargo, entonces se va a poner buena la rumorosa y después. Va a estar buenísimo, vamos a estar de pachanga ahí. Va a estar buenísimo. Sí, a ver, aquí dice Rosa, dice, eso se llama bilocación y hasta trilocación, como el Padre Pío. Oh, es cierto, porque. Pero, no, yo no sé si sea eso, la verdad, porque según yo es aquí, ¿no? Físicamente, o sea, lo ven físicamente en dos lugares. Y acá lo que yo entendí. Esto ha sucedido mucho, Edgar. ¿Mande? Esto ha sucedido mucho, donde te ven. A mí me han dicho, oh, yo te vi acá en este lugar. Y yo digo, no, pues yo nunca ando ahí. Uh-huh. Y le ha pasado a mucha gente que yo conozco, que dice, que les han dicho. Lo que yo viví, no estoy seguro que sea eso, porque según yo, la bilocación y la trilocación es cuando los ven físicamente en dos lugares aquí. Y en este caso, no, en este caso, pues estábamos en un solo lugar, pero en la nave, en uno de sus cuerpos subió, en conciencia, no sé cómo lo quieran llamar, y en el caso de lo que según yo era un sueño, cuando hice el registro, pues fue también como, yo no creo que haya ido yo físicamente, pues más bien haber sido como, pues algo, pues mira, con Juan Manuel Cruz tengo una experiencia, hace poco. Oye, aquí está echando de cabeza todo el mundo todo el mundo van a recibir muchos mensajes por privado. Él tiene un sueño mío, donde me ve ahí por su casa haciendo algo. Y curiosamente yo ese día, según yo, me sacaron de aquí, de la casa, y perdí mis lentes. Desde ese día no encuentro, esos no son mis lentes originales, mis otros lentes traen menos, estos son de esos que compras ahí. Ajá. Paso, pues. Pero sí. Los uso para leer, entonces me los compré y no me fijé, y traen mucha graduación para mí, pero pues bueno, ahí los traigo. Ajá. Y ese mismo día que pasa eso, que me veo a Manuel en el sueño, yo tengo una experiencia, y en la experiencia yo pierdo mis lentes, entonces cuando él me dice, oye, que te vi, aquí ven por mi casa, estabas haciendo algo ahí con energías, y yo, ay caray, se me hace que ya andaba y no me di cuenta, o me sacaron o algo, y hasta le dije, oye, pues fíjate, a ver si no están mis lentes ahí, ¿no? Porque no los encuentro. Sí. Me dice, es que hay un sacate muy largo, me dijo, ya fui, no vi nada, me dijo, a ver, ¿qué onda? Ah, pues busca en los registros, a ver por dónde andabas. No, porque hay gente que sí se la lleva físicamente, ¿no, Edgar? ¿O solamente en el astral? No, sí se los llevan físicamente. Hay gente que sí, físicamente se va. Sí. Mira, te voy a decir algo que no lo he contado yo. A ver. Yo tengo muchas fotos que nunca he mostrado y no sé si voy a mostrar algún día. Te las voy a mostrar a ti cuando te vea físicamente. Que son fotos que yo no me explico. Ahí está, mira, diciendo Juan Manuel. Sí. Que yo no me explico, la verdad, cómo las tengo. Porque son fotos que el antes y el después no tienen, o sea, son fotos en secuencia, pero la de antes y después son en un lugar y la foto del medio es en otro lugar distinto.
En una ocasión yo estoy con Juan Manuel, con este, con Juan Antonio Gallardo en su casa, donde vivía antes, que ahí, ya, ahí veías naves todos los días, impresionante ahí las cosas. Porque un mecánico graba con unas cámaras de vigilancia, graba una nave que baja y salen unos seres, baja hacia el piso y salen unos seres. Entonces me habla y me dice, ven, que van a ver el video, que no sé qué, que no sé qué. Ahí voy, va a verlo, ¿no? Pues ese día tuvimos un montón de avistamientos y una lechuza blanca de esas, me acordé de la película del Cuarto Contacto. Nos pasó como un metro así, palaneando arriba de nosotros, y se nos puso así enfrente la lucha, una luchazota así, grandota, así, blanca, con los ojos negros así, viendo, y los dos nos le quedamos viendo así, pues, ¿qué pedo con eso? Y total, ya, ¿no? Pues nos agarramos viendo cosas y empezamos a fotografiar, y en una de las fotos que yo, creo que son dos fotos, si no me equivoco, que yo tomo de ese momento, salen, se pareciera que yo voy en un pasillo, y voy tomando fotos en un pasillo blanco con unas luces así. Y ahí, pues, estábamos en medio de la oscuridad. Si tú ves las fotos de antes, las fotos después y los videos, pues ahí no hay nada que se vea eso. Y sin embargo, así se ve como un pasillo y como yo voy. ¿Sabes qué impresión me da? Como si me fueran a arrasar y yo iba a tomar fotos así. Mira. En esa ocasión. Y tengo otra, una experiencia que les voy a contar. Un día yo me atravieso el pie de lado a lado con un plástico, con un proveedor, a las 7 de la mañana. Y pues ya fui a que me curaran y todo, y me fui a trabajar, y ya trabajé todo el día, ya como para las 6 de la tarde, ya no aguantaba el pie, y me dolía mucho. Y les dije, ¿saben qué? Ando bien cansado, ya vámonos, vamos a cerrar y vámonos a los empleados. Entonces volteo y del lado de Estados Unidos, en San Isidro, en el lado Thai que le llaman, había una nube con muchos relámpagos, pero sin hacer ruido. Entonces yo me le quedaba viendo y decía, se me hace mucha la intensidad de la luz, el sol está allá para la playa ocultándose, y pareciera que hay un sol allá adentro, o que el sol está de ese lado, y qué chistoso los relámpagos. Entonces los relámpagos, entonces yo me le pongo a tomar fotos, hasta video le saqué. ¿Cuál va siendo el caso? Que cuando me voy de ahí, en la noche, llego a mi casa, y me acuesto, y entonces un estaba hablando con una amiga, Marlene, de la Ciudad de México, y me dice, pues pídele a tus compas que te ayuden y que te sanen. Y en eso yo veo cómo sale una esfera hacia arriba de mí. Yo estaba acostado en el sillón, me acuerdo, porque abrí la puerta, y ya vivía yo solo en ese entonces, y me acosté en el sillón. Y veo cómo sale una esfera así, y le digo, ya llegaron. Le dije, espérame, ahorita voy a meditar. Entonces me puse, según yo, a meditar ahí y todo, y no pasó nada, ¿no? Y ya me voy a dormir. Cuando me despierto al día siguiente, yo traigo un chorro de, un sueño, como así, pues, con un chorro de imágenes, donde yo estoy en lo que según yo es un excusado sentado. Y eso es lo que mi primera impresión, y dije, qué pena, estoy sentado en un excusado y aquí hay un montón de gente igual que yo. Pues hay unos seres muy grandes, con unas cabezas cuadradas grandes, muy altos, fornidos así, pero delgados. Me doy cuenta que el torso y todo eso sí muy fornido, pero delgaditos así hacia abajo, con cabezas grandes. Y otros seres cabezones, altos así, como arturianos, porque de aquí se les ve iluminado, o como los dibujan, pues, ¿no? Entonces, yo veo que me doy cuenta que no, es como una especie de escritorio, y están saliendo unas como flamas, por así decirlo, unas energías que forman dibujos, que forman símbolos. Ay, sorry, está sonando el teléfono. Es que que forman símbolos de colores. Entonces yo les estoy viendo y veo cómo la gente los está manejando, los está como manipulando. Entonces yo me les quedo viendo. Después me sueño que estoy en un lugar que es un cuarto blanco, estoy acostado en una camilla, está un ser con cabeza muy grande viendo como por una ventana, y enfrente de mí una mujer que trae un traje de aquí del cuello pegado y se hace como campana, así como ponen a las vírgenes, hagan de cuenta. Si tú me preguntas quién es, yo te voy a decir, es la Virgen, ¿no? Porque pues, una formación católica, ¿no? Pero digo, no creo que sea, ¿no? Pero así, ¿no? Como las dibuja, ¿no? Sí. Y me sonreía ella, su cara es como de, se me figuraba como si fuera de silicona, así como que tan ganas de agarrar el cachete y mordérselo, jalárselo así. Sí. Así, rosita, así, sonrojadita, así. Muy sí. Bonita la mujer, joven, como de unos 25 años, yo creo. Uh-huh. Y ya, cuando me despierto, y pues tenía que curarme, tenía que hacerme curaciones, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que ya no había hoyo de entrada, nada más estaba un pequeño puntito, pero un pequeño puntito como un lunar en el orificio de salida. Y entonces yo dije, me sanaron, porque yo les dije, ¿no? Antes, claro, o sea, cuando me dijo eso Marlene, yo les dije, oigan, pues,
yo les estoy echando la mano y estoy, les pido permiso para fotografiar, los fotografío y estoy dando información, etcétera, pues échenme la mano porque no puedo trabajar así con el pie. Entonces se me sanó el pie, curiosamente. Hice lo mismo con el dedo, pero no funcionó. Nadie me vino a ayudar. ¿O no? No, es que esa era la lección que tenías que aprender. Como te dijeron, no, bueno, no escuchaste lo que te dijimos, bueno, ahí te va. Ajá, pero ¿por qué les cuento esto? Porque yo, nadie sabe esto. Yo tengo fotos donde se ve, pues, se los voy a explicar lo que yo entiendo, Tengo fotos donde se ve un rectángulo. Afuera se ven nubes abajo, nubes arriba. Y se ven los símbolos que yo veía, fluorescentes, así enfrente de mí. Y no sé cómo explicar la foto, porque yo esa foto no recuerdo haberla tomado. Y las fotos antes y fotos después, pues son de otra cosa. Bueno, a mí me está pasando mucho, Edgar, que como estábamos diciendo, que estamos bilocados, o ¿cómo se dice esa palabra? Bilocación. Bilocación. Y no sé si es por eso que se me olvida todo, o sea... Si estoy en un lugar y recuerdo muy bien lo que hice, digamos, el fin de semana anterior. Recuerdo muy bien lo que estuve haciendo, pero hay días o hay fines de semana que debería yo saber o recordarme. Y me preguntan, oye, esto y esto otro. Y yo, no recuerdo nada más recuerdo estar ahí parada. Y hablaban y todo eso, pero la información en sí, lo que estaba aprendiendo o eso, nada. Todo está borrado y digo, wow, qué extraño. O me estoy haciendo yo de esas viejitas que tienen el Alzheimer o qué está pasando conmigo. Porque se me olvida muchísimas cosas. Que digo, también tomo fotos y digo, ¿cuándo tomé esta foto? Yo no me recuerdo esta foto. Digo, no sé qué está pasando. Pues es que muchas veces hay intervenciones, pues, también, o sea, no siempre. Ah, pues mira, ahí está preguntando precisamente, si quieres leerla. Dice Juan Manuel, dice, ¿los registros akáshicos están manipulados o intervenidos por algunas razas? Y si es así, ¿con qué objetivo lo hacen? Ya sabes que soy bien preguntón, amigo. No, muchísimas gracias, Juan. A mí me gustan los preguntones porque... Bueno, sí, siempre que hablo con él... Así aprendemos más. Hay 20 audios de preguntas y preguntas. ¿Y por qué? ¿Por qué? No, bueno. Él es el administrador de Río BC, de Red de Investigación OVNI de Baja California. Somos un grupo, ahorita ya somos como 60, 61, una cosa así, y que tenemos aquí en gente de aquí de Tijuana, principalmente Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y Mexicali. Y y está muy suave porque cuando haya, el objetivo principal del grupo es que cuando haya algún avistamiento, anunciarlo ahí, y si vieras qué bien se ponen ahí, cuando estuvieran las luces del Pacífico, pues un montón de nosotros grabando, pues, y compartiendo información, y que está pasando esto, y así. Entonces se pone muy suave, ¿no? Yo invito a que donde estén, en diferentes ciudades donde se encuentren, traten de juntarse o armen ustedes grupos como este, y compartan información en tiempo real en lo que está pasando y lo que están viviendo y aprende uno mucho, ¿no? Sí, mira, uno cuando, lo explicaba en un principio, que cuando uno hace el registro akáshico, uno tiene que hacer una protección, se tiene que crear una protección precisamente para evitar que haya algo que pudiera intervenir o que pudiera dar mala información. ¿Con qué objetivo sería que un ser interviniera? Pues dar información errónea, pues manipular la información, básicamente. Sí se pudiera dar, pero para eso cuando haces el registro, antes haces primero una protección, creas una protección y después de la protección pides permiso y después del permiso, que es lo que les platicaba, haces ya lo que conocemos como una invocación para poder hacer todo esto. Bueno, ¿en dónde? Estaba preguntando que en dónde pueden, hicimos esa pregunta de la persona de Chile que quiere estudiar eso. ¿Cómo hacer los registros acá? Sí, a ver, déjame ver. ¿Qué dice aquí Rosa? Voy a soñar con ustedes. Me he reído mucho con él. No ha pasado ningún orbe. Ah, exacto, Rosa. No ha pasado ningún orbe. Ahorita van a aparecerse por aquí. Ahorita salen, se hacen presentes. Siempre están presentes. Y es uno azules. Los míos son azules usualmente. Casi no hay blancos.
no sé qué significa. Dice Héctor que a él le pasó algo muy similar. ¿Alguna otra pregunta, amigos, o alguna otras experiencias que tú te gustaría contarnos tú, Edgar? Pues no sé si quieres que muestre algo. Ah, sí, bueno, vamos, sí, muestra algo. Una hora y media y no hemos mostrado nada. Ya se me había olvidado. Miren, las pruebas las hemos pedido, él y yo siempre ando pidiendo pruebas, él también, y tenemos nuestros teléfonos, están llenísimos con pruebas. Y bueno, yo tengo un video de Monte Shasta, acabo de venir de Monte Shasta, y está un video fenomenal, porque grabé muchísimos avistamientos. Y aquí dice Juan Manuel que él tiene muchas preguntas. No, qué bueno, Juan Manuel. También Edgar tiene muchísimas pruebas. Así es de que, Edgar, a ver, empezamos a compartir. Yo empiezo. Ahorita vamos a compartir ese, porque está muy bueno. Sí. Compartir pantalla. A ver, ¿sí puedes o no? Sí. Ah, ok, ya. Es que no me daba el botón. Dije, ¿por qué no me daba el botón? Ahí está. Mira, quiero mostrar el video. Ah, pero es que tendría que hablar de Operación Rescate. Bueno, no importa. Les voy a mostrar el video de una de las comprobaciones de Operación Rescate. Resulta que en el grupo de Río BC, una amiga, Violeta, de Fundación 1-1 precisamente, sube unas fotos y dice, ¿qué es eso que está en el cielo en Rosarito? Y lo que se ve en el cielo de Rosarito básicamente es algo como esto, o sea, se veían unas nubes en forma de círculo y bueno, y esto, ¿no? Que a mí me llamó la atención, apenas hasta ahorita me di cuenta cómo se ve el círculo con la raya, como lo que yo vi en el rancho de Juan Carlos cuando bajó la nave aquella. Uh-huh. Ok, pero había otras más grandes. Que ella y Julián decían que andaban aviones ahí, que probablemente los aviones los habían hecho. Uh-huh, pero yo comparto estas fotos desde Tijuana a precisamente a Lili Chávez, a mi amiga, y le digo que pronto va a salir contigo, y le digo, oye, mira, esto es lo que está pasando acá, dicen. Entonces ella me empieza a decir, Edgar, me están diciendo que hay una nave ahí, pero yo estaba ocupado pues con unas personas, le digo, ahorita que me desocupe, pues veo qué onda. Entonces me fui a mi oficina, llego, abro mi registro, y en cuanto abro mi registro me dicen que efectivamente era una nave, que lo que yo estaba viendo aquí es una nave en otra frecuencia y que se había bajado a ayudar. Aquí está Juan Manuel, que va a ser testigo y de lo que, porque él está en el grupo, de lo que voy a contar. Unos días antes, creo que fue un martes, si no me equivoco, empiezan a decir en muchos de los grupos de aquí de la región de Tijuana y Rosarito que se escuchaban una serie de explosiones arriba en el mar, en el cielo. Aquí es muy común que se escuchen esas como vibraciones que hasta sientes que vibran las ventanas y todo. Y mucha gente dice que son cielomotos, que son temblores, pero en el aire. Bueno, al día siguiente de que se escucha eso, se tiembla en Rosarito. Hay un temblor de 3.9 ahí en Rosarito precisamente. Okay. Y al siguiente día, es el día que grabo esto, se mete el mar en una parte de Rosarito. Todo eso lo pueden buscar en Facebook, en las páginas de aquí de la región, y van a encontrar los videos, las noticias de cuando se metió el mar a Rosarito, del temblor, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, cuando se mete el mar, a los minutos, no sé qué tanto tiempo pasaría, empiezan a reportar, o Violeta reporta que se ve eso en el cielo. Y ya Julián vive pegado a la playa, que fue de donde grabamos el episodio con Jaime Maussan para History Channel, y él sale y graba un video y dice, no, pues si hay unos aviones ahí, que no sé qué, bueno, como militares que avientan chemtrails, ¿no? Pues a lo mejor fueron ellos. Totalmente, debido a la insistencia de Lili, abro mi registro llegando a mi oficina y efectivamente me empiezan a hablar y me empiezan a decir que son parte de Operación Rescate y que estaban ahí, que lo que yo estaba viendo era una nave en otra frecuencia, que por eso se veía así, y que se habían bajado a ayudar sobre las placas tectónicas para evitar un desastre. Pero cuál va siendo mi sorpresa, yo tengo una serie de imágenes que veo, ¿no? Veo unos seres, veo unos pasillos donde van los seres como a formación, veo a Jesús que trae en la frente, trae un círculo con una cruz, ese círculo me empieza a sonreír él, ese círculo se le va a la coronilla y en la coronilla le crece y se forma ya ahora sí, porque en un principio era como un signo de más, ya cuando le crece la coronilla ya sí se ve como una cruz, y total, cuando yo termino de abrir el registro,
en ese momento le quiero seguir tomando fotos de mi negocio y empieza el sol a bailar o a parpadear, no sé cómo le quieran llamar, sí. Y empieza a hacer esto. Wow. A mí me ha pasado eso también. Si se fijan, aquí van a ver carros transitar. Ahorita le voy a regresar porque es casi al principio, mira. Por aquí van a ver, esta es la calle. No, están acá abajo, perdón. Aquí van, mira. Nomás que no alcanza a ver porque se ven. Ahí van pasando carros. Aquí abajo. Y si escuchan lo que yo estoy diciendo mensaje recibido, gracias padre, etcétera, etcétera. Aquí está la nube esa que vieron con el rayo. Esas nubes que están como círculos, aquí está. Uh-huh. Y eso pues pasó después de que hice un registro akáshico, ¿no? Hace ratito les hablaba de los arcanos del tiempo. Precisamente, miren, este es el halo solar que se formó. Y este símbolo, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Cuando Amílcar, uno del grupo, creo que está en Argentina o Chile, no, en Argentina creo. Uruguay. No me acuerdo, pero es de por allá. Me muestra un símbolo que le dieron unos pleiadianos, que es de los arcanos. Y es un símbolo muy similar a esto. A ver, hazlo un poco más grande, ¿se puede hacer más grande? Son como unas griegas, por así decirlo. Uh-huh. Ah, sí. Me faltó ponerle filtro para que se viera más clarito. Uh-huh. Y aquí, para que no quede duda, pues ahí estoy yo, ¿no? Muchas veces me tomo selfies para que vean que sí estaba ahí en el lugar. Sí. Yo después me tomo selfies a unos seres, pues. Entonces, pues ya me acostumbré a tomarme selfies, pues, para que quede la evidencia. Pueden decir, no era tuyo, no era tu video. Entonces, mejor ahí, mi papá. Lo que les platicaba hace ratito de cómo empecé con los registros fue porque yo detecté que salía una energía de mis manos. Mira, aquí yo estoy haciendo eso que yo le llamo el llamado. Y es esa energía que está saliendo. Aquí esto que brilla aquí es mi mano. Bueno, por aquí está mi mano, pues. Y de mi mano salía esa energía hacia arriba y empiezan a verse orbes, mira. A ver si tengo una foto donde salen más. Es lo que te digo, se empiezan a generar como brumas y empiezan a salir seres. Y si sigo tomando fotos, ya empiezas a ver unas lucesotas muy grandes, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, este día, si te fijas, yo hice eso del llamado, es el 4 de septiembre. Lo hago principalmente cuando siento presencias y cuando me arde el corazón. Porque si no me arde el corazón, yo no puedo generarlo. Ya lo he intentado hacer cuando no pasa, cuando no tengo ese ardor y no pasa absolutamente nada. Mm. ¿Ok? Mira. Pero ve lo que pasa, porque empiezan a bajar, te digo, empiezan a salir como seres. Ah, sí. ¿Sí lo ves? Sí. De hecho, no estoy seguro si este día, pero creo que sí ese día, se me presentó un felino que me acompaña, que se llama Ashhart, mira. ¿Ashhart o Ashhart? Ashhart. Oh, okay. Ashhart. Mira. De hecho, los de Ashtar, eso de Ashtar serán, son los de Fundación 1 a 1, pero ya ese es otro boleto. El día que fui con los andromedanos, que te explicaba que bajé la información de los 1,000,000,000, cuando reacciono yo, me tomo una selfie. Eran, mira, las 8:48 de la mañana, 16 de mayo. Uh-huh. El UFO Fest fue el 14 y 15 de mayo. Al día siguiente me dan esa información y me saco esta selfie y sale esto. Desgraciadamente no saqué la otra foto, pero aquí por mi ventana, cuando volteo, en el cielo hay una esfera, digamos, transparente, pero se alcanzaba a ver. Y me salgo y le tomo fotos, que según yo, esa era la nave. Y ahí ya trae la información de los 1,000,000,000. Mira, estos son de las luces del Pacífico. Como este ser es el que yo vi el 27 de junio en las luces del Pacífico, cuando hablé con el ser que me dijo del asteroide, cuando abrí el registro akáshico, era un ser muy similar a este. Aquí está su boca, sus ojos, y tenía unas como protuberancias de aquí arriba. No. Y estos son esas luces que se ven ahí en el mar, arriba, pues, en arriba de las islas. Pero este es de otro año, este es de 2020. Nomás que lo separé para que vieran cómo era el ser con el que hablé. ¿Y tú has hecho un programa para, quién dijiste, History Channel? Que te... grabamos un programa dentro de lo que se conoce como los expedientes Maussan, que se acaba de estrenar. Mañana es el tercer capítulo, creo. No, grabamos un programa a varias gente de aquí, entre ellos Dino de Labra, Raúl Fabricio... muchos de ellos van a estar en La Rumorosa, ¿no? Con nosotros. Muchos de ellos van a estar con nosotros en La Rumorosa, así es. Y grabamos un programa para History Channel con Jaime Maussan, sí. De las luces del Pacífico. Uh-huh. Mira, estos son seres también. Seres en otras las veces. Pero esta foto es como lo grabé con un teléfono, creo que era un iPhone 5. ¿No? Esta foto debe haber sido como en el 2017, 2018. Uh-huh. Y son estas cosas que salen así de repente. Y cuando te acercas, les metes filtro, son seres.
aquí está uno, es el mismo lugar. Bueno, la misma, nomás que aquí salió movida, pero aquí está otro, mira, que es ahí precisamente donde vive Juan Manuel. Yo ya me moví de esa área, pero Juan Manuel sigue viviendo por ahí porque éramos, vivíamos muy cerca. Y mira, dentro de los seres que se manifiestan cuando hago el llamado, no sé si lo notas. No, sí. Aquí está un ojo, aquí está otro ojo, aquí está la nariz y aquí está la boca, la cabeza. Uh-huh. Si lo ves, aquí está. Y es de esos seres que se manifiestan cuando hago las lo que llamo, le llamo el llamado, ¿no? Aquí está otro, mira. Sí, sí, sí. Digo, esto ya es con filtro, ¿no? No se ve así originalmente. Sí. Edgar, aquí están preguntando que cómo pueden formar parte de Operación Rescate. ¿Cualquiera puede entrar o se tienen que contactar con alguien? No, lo que pasa es que no es así como... El único loco que anda hablando de Operación Rescate soy yo. Yo sí tengo identificado a mucha gente que anda en eso. Ahí lo voy a bajar poquito aquí para que me vean. Te van a regañar, vas a ver. Me van a jalar las orejas. Ahora, no, sí. Es que mira, no es así como que la gente sepa que es parte de, ¿no? Sino que yo ya identifiqué a muchos grupos y a mucha gente que anda en eso, metido en eso. Todo nació en un registro que me hicieron. La primera vez que mi maestra, cuando antes que fuera mi maestra, pues yo la conocí en el Faro de Luz de, a ver si no se en el Faro de Luz de México, allá en San Luis Potosí, en Urantia. Yo la conocí allá y nos hicimos amigos, formamos parte del mismo grupo un tiempo, anduvimos subiendo a nada, haciendo todo un relajo ahí. Después nos separamos. Y me la vuelvo a encontrar. Ella me hace un registro akáshico, y cuando me hace el registro akáshico, ella le dicen que, es que no sé si decirlo, pero bueno, me dicen que yo formo parte de eso. Es la primera vez que yo escucho Operación Rescate. La segunda vez que yo escucho Operación Rescate es en una posada. Nos juntamos un grupo de amigos que son lectores de registros akáshicos, y hicimos una posada ahora el 25 de diciembre. Entonces, cuando estamos ahí haciendo la posada, una de ellas empieza a canalizar. Y entonces empieza a darnos un mensaje. A ella la sacan del internet, no se puede conectar, y entra al quite otra de ellas. Empieza a canalizar una amiga de Querétaro. Y entonces empezamos a hacer una serie de ejercicios todos y empezamos a medio bajar información. Eso pasó, ahí quedó, ¿no? Pues nos dijeron que estábamos juntos trabajando en algo que se llama Operación Rescate. Y es que a veces me van a echar encima un montón de gente, pero bueno. Bueno, pues nada más y poquito, no tienes que decir hasta todo, nada más. Es que es más. Bueno, lo que yo he entendido es un plan, digamos, que hay, es un, no sé cómo llamar, un plan cósmico, no sé cómo llamar, donde intervienen muchas razas que vienen aquí a ayudar para esto que va a pasar, o sea, para el cambio de frecuencia, etcétera, ¿no? Sí. Tribulación, le llaman algunos, todo, le ponen diferentes nombres, pero vienen en apoyo, vienen en ayuda. Entonces, no es así como de que, ay, yo estoy reclutando gente para que se me... No, o sea, simplemente por azares del destino, o me los están acomodando ahí, o me los están acercando, los he ido conociendo, pues. Entonces yo ya sé, yo digo, bueno, todo lo que están haciendo, pues es que están encaminados al servicio y van para allá, pues, ¿no? Por eso sí. Digo, pues estos son de operaciones que también pertenecen ahí, estos también. Aquí pero es eso, pues el único loco que le puso nombre y que anda ahí diciendo, pues soy yo, ¿no? Pero lo que les digo, cuando he pedido las comprobaciones se han dado, después de ese día, que nos dijeron ese nombre, al día siguiente yo grabo una luz que va y se para abajo de una luna y hace una serie de cosas, y cuando, de hecho hay un video donde yo estoy hablándoles, digo, no se escucha que ellos me respondan, pero yo estoy recibiendo la información, y me dicen que es Operación Rescate, pero como yo siempre dudo, y yo siempre digo, pues claridad, háganmelo saber de algún modo, pues me mandaron a que según yo son 7 personas, que dentro de esta semana me empezaron a platicar prácticamente lo mismo, donde me decía una amiga que estaba en Miami y que vio una luz y me manda fotos y todo, y entonces yo empiezo a recibir que es parte de esa Operación Rescate, porque a mí me dicen, esto que estás viendo es una nave planetoide que se acercó al planeta para ayudar desde cualquier parte del mundo, porque empiezan los días a transcurrir y a mí me surge la duda, si realmente es verdad o es puro rollo, pues, ¿no? Entonces, cuando... A ver, lo estoy leyendo. Entonces, cuando pregunto, digo, ¿pero cómo es posible que una persona en Miami lo vea, otra persona en otro lado lo vea, otras personas aquí en Tijuana? Porque se ve como si fuera una luz, pues, una estrella, pues tú lo ves y piensas que es una estrella, nada más que la estrella empieza a sacar luces y empiezan a actuar de una manera diferente. Sí.
Y me dicen que es una nave planetoide que se acerca al planeta a ayudar y que forma parte de una operación. Cuando yo conozco a Fundación 1 a 1, digo, lo voy a decir porque pues no se esconden, pues pueden encontrar videos en YouTube de ellos y todo, donde ellos, cuando yo escucho que son ellos dicen que son un plan, bueno, de hecho nos lo dijeron ahí en Rancho Juan Carlos, ellos son como parte de un plan de mantenimiento de la Tierra y que están trabajando en pro de la humanidad y que están haciendo diferentes actividades en reforestación, en con la niñez, en la salud, en misiones y esto y otro y aquello. Pues me doy cuenta cuando escucho a Arcanos y cuando dan las razas que están interviniendo, cuando mencionan al comando Ashtar que está dentro de ellos, que en realidad es comando Afshar con F, pues empiezo a armar todo, pues todo ese rompecabezas que yo traía en piezas desde los últimos tiempos, me empiezo a dar cuenta que empiezan a encajar, pues, cómo empiezan a embonar todo. Y entonces ya es cuando dije, ah, pues todos estos estamos trabajando en conjunto para lo mismo. Y ya les dije, pero como que se me quedaron así como, ¿será? Sí, pero qué bonita tarea, ¿no? O sea, no solamente estás viendo naves y no solamente estás recibiendo información, pero también estás ayudando. Y creo Y que fíjate, a eso es a lo que vamos, ¿no? Muchos. y fíjate que curiosamente, desde el año pasado, cuando yo empecé a hacer registros, empecé a tener presencias de muchos seres. Se me presentaron, me acuerdo con un amigo César Castellanos de OVNI Guanajuato, se nos presentaron unos seres de Orión, y eran unos seres que eran cetáceos, eran como una especie de ranas grandes, si me pides la descripción, cabezas así abultadas más de aquí, muy corpulentos de la parte de arriba, unas piernas muy delgadas, y, ah, mira, ahí está Martín, otro de... Bueno, otro amigo. Echados de Entonces, cabeza, ya le estoy echando cabeza a todos. Y entonces, cuando se me presenta, me dice que están aquí para ayudar y que son especialistas en agua, ellos. Entonces, empecé a atar cabos. Dije, ¿para qué están mandando seres especialistas en agua y que vienen aquí a ayudar, que no habían estado aquí en la Tierra y que están llegando? Hay que echar un poquito la mente y mano. Hablando de naves y que están llegando aquí, Edgar, ¿qué te parece si vamos a ver las evidencias o los avistamientos que yo vi en Sí. Shasta? Porque ahí están llegando naves y ustedes van a ver cómo llegaron bastantes. Yo empecé a grabar como a las 8 de la noche y terminé como a las 12 o 1. Yo ya, es que cuando veo yo ya muchas naves y estás viendo, ya dices, bueno, ya acabaron porque yo ya me quiero dormir, ¿no? Y en el, estaba viendo yo, Alcanzar. sí, se cansa uno, estaba. Yo estaba, bueno, tenía la montaña atrás, yo me quedé en un hotel y desde mi cuarto podía ver la montaña. Entonces yo dije, bueno, pues de aquí voy a grabar porque aquí sí se mira. Y además no podíamos estar en la montaña porque había caído mucha nieve y habían cerrado el paso. Entonces que dije, bueno, perfecto, aquí quedamos en este hotel, o sea, lo que son las causalidades, nos quedamos en ese hotel y resulta que la montaña la podía ver perfectamente. Y bueno, aquí les voy a mostrar esto. A ver, Reciente, recién cocinadito. Mira nomás. Mira, ahorita van a ver. Ese está aquí abajo. Mira, mira. Ya está una aquí. Prendí cámaras y luego, luego empezaron. Me estaban esperando. Sí, mira, mira, ahí está. Te digo, por eso me estoy moviendo mucho porque no tenía Tripié. sí. Voy a tomar tantita agua porque ya me explotó. Y sí. ¿Sí se escucha? Se escucha cómo le picas a la cámara. Sí, usualmente hablo porque estoy escribiendo lo que estoy viendo. Y a veces sí se miraban con los ojos físicos y a veces no. Ahí está ese, miren, ese que está aquí. Sí, está bajando, ¿no? No, va a desaparecer. Bueno, sí, bajó Está y este, de registrado. repente nada más apareció ahí y van a ver cómo desaparece. O como que va bajando. Fíjate que los videos que he visto tuyos y como esos que se ven ahí, se ven muy similares a lo que graba mi amigo este César Castellanos allá en Guanajuato. No, Deberías bastante. de tenerlo aquí, ¿eh? Le voy a decir a ver si Sí. en la entrevista tiene mucha evidencia, mucha, mucha evidencia.
De hecho, acá está grabando, bueno, ahorita no, pero grabó en estos días, ha estado grabando. Nada más puse, tengo muchísimos, y nada más puse más o menos los que estaban más interesantes, o se podían ver mejor. Ajá. Mira cómo brilla. Ya es impresionante, ¿no? Estar allá en medio de la nada y que lo estés viendo. Y aquí, cuando yo los veo en la... Bueno, yo siempre que veo, mira, siempre que yo los veo, siento que es la primera vez que los veo, me emociono igual, me pongo como niño chiquito cada vez. Yo también. Hasta me dicen, están ahí, oye, tú... No, y sabes que empiezan a relampaguear todas las estrellas. Mira. Esos destellos no sé qué era. ¿Qué es eso? Pues es la energía de ellos. Y ahorita vas a ver cómo va, sale uno grandísimo. Y va a salir por acá. Esa no era estrella, ¿eh? No, esa no, me queda claro que no es. Pero esa estaba ahí, estática. Y estos dos también. Se me hace que tenías uno arriba y ni cuenta te diste, ¿eh? Yo creo porque yo estaba en el cuarto, te digo. Y estoy desde mi ventana, estoy grabando. Y vas a ver, mira, ese es. Van a ver cómo iba bien despacito. Y yo, ay, que se cure porque ya me está cansando la mano. Eran exactamente las 11 de la noche. Mayo. Por ahí vamos. Fíjense cómo va avanzando. Y yo no sé qué estaban haciendo, Edgar, pero avanzó así y ahorita van a ver a dónde se va. Y todas las naves estaban yéndose a ese lugar, donde baja esta. Estaban bajando un portal, yo creo, a Telos. Bueno, lo que sucede es que yo escuché un tren por ahí, días de tren, por donde bajaban. Pero ahí es Telos, ahí es la montaña Shasta. Mira qué grande se hace. Sí. Oye, pero si hay un tren ahí, sí, si hay tren, pues. Bueno, pero no sé por dónde, es que yo escuchaba un tren. No sé por dónde, y se escuchaba por detrás de esos árboles que están ahí. Oh, este está grande. Para mí que ni tren hay, o si hay tren, físicamente. No hay tren, no sé. Ah, entonces era un ruido de ellos. Mira. Está bien grande, ¿eh? Está grandísimo. Ese es el más grande que vi. Son más o menos las 11. Eran a las 11 de la noche. Sí, sí, escuché. Son las 11. Mayo 14, sí. Mira cómo va bajando. Y ahí abajo, ¿ves estos? Que están ahí abajo. Ajá. Esos eran los guías, como que le decían 20, 20, dale. De reversita. Eran los sentinelas que se les conoce, ¿no? Como sentinelas. Sí. Mira, cómo va. ¿Ves cómo va de despacito? Sí. Va muy despacio. No se repite la transmisión. Oh, no sé si me estás... ¿Qué me estás contando? Ana Laura dice que sí, se repite la transmisión. No, es el mismo. Es voy siguiendo a la nave. No están repetidas ninguna de las imágenes. Solamente donde ahorita van a ver en adelante. ¿Ves cómo desapareció? Sí. No manches. Y ahí va apareciendo, ahí va, ahí está. Ya quiero que sea. Mira, lo que les espera en Shasta cuando vayamos, en agosto, los que gusten acompañarnos. Mira. Ahí va todavía, y ves cómo de repente estaban un montón de luces ahí. Sí. Esos son árboles. Mira, ahorita te voy a mostrar el poste de luz que estaba por ahí. Esta es la montaña. Ajá. Mira, acá anda abajo. Bajó completamente. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Bajó ahí. Al cerro, a la montaña. Sí. Ahí está. Míralo, ahí está. Ahí está, nada más que por los árboles ya. Sí se va a poner muy bueno, ¿no? Sobre todo los que vamos. Este es el poste de luz. Sí.
Sí, se va a poner muy bueno. Yo sé que vamos a tener muchos avistamientos. Sí, va a estar Alejandro, que tiene unos videos y unas fotos Sí, impresionantes. Martín Alejandro. igual, Gerardo con sus energías, Carlos, Martín, Lolis, ni sí, se Martín, diga. Lolis. No, va a estar bueno. Así que amigos, los que puedan acompañarnos a Shasta en agosto, de agosto 11 al 13, vengan, porque no se van a arrepentir. Así es. Y ahorita van a Vamos a hacer ver. muchas cosas, talleres, sanaciones, Sí, va a haber sanaciones, va a los haber protocolos de contacto. también Edgar les va a leer los registros akáshicos, Mira, mira, los mira, mira. registros. Ahí les vamos a Hay enseñar de todo. flashes, ¿no? Mira. Venga, venga, venga. Sí, los Alcanzaron a flashes ver continuaban, ustedes. mira, y aquí empieza a bajar otra luz. Hey. A Y esa. eso está aquí. Ajá, está. Hay flashes así como Salió de la nube, porque moviéndose. luego empezaron a salir estas nubes negras. Empezaron Sí. a taparlas. ¿Ves? Mira, ¿ves cómo va abajo también para Sí, donde se fue? se va moviendo. Y se fue Sí, directo a pensé donde que se era fue un el otro. Ahí helicóptero, va, pero ahí va, ahí va. no sale más. Para que lo que luego dicen, ah, eran estrellas. Pues, ¿cómo se va a mover la estrella así de rápido? Sí. No, y el que se movió así bien despacito, también el grandote. Sí. Y ahí baja otra. Esta viene de acá. Por ahí viene y también se baja. ¿Ves? Yo pensé que era un avión o un helicóptero, pero no, porque el clima estaba horrible. No, no creo que podían volar. Y ves, esta también baja aquí, para ahí va. ¿Dónde mismo? Sí, ahí mismo. Como que había una reunión de naves ahí. Y mira, estas dos que están aquí, esas no eran estrellas. Mira, ¿ves? Mira. ¿Ves cómo va? Se va a poner bueno el ambiente entonces, ya nos Sí. están esperando. Lo que estás escuchando son una meditación del Om. Oh, ok, lo que estaban haciendo en ese momento. Lo que estaba haciendo yo. Ajá. ¿Ves Ok. cómo hay luces aquí abajo? Todas luces. Es lo que hago yo, a veces para relajarme o nada más me gusta escuchar así el Om o hacer los protocolos que usualmente no los tengo que hacer, solamente aparecen ahí. Y antes de que yo empiece a prender las cámaras. Mira. Ah, ese es el Algo Om. hay ahí, ¿eh? Sí, ¿lo viste? Sí, algo Mira. hay ahí. Ahí va, ahí va. ¿Ves? ¿Lo viste? Hay Sí. algo ahí, ¿eh? Sí, a ver, deja ver si lo puedo. Por eso estaban yendo ahí las naves. A lo Sí, mejor era un portal que abrieron y... ¿Dónde? después te mando las fotos de eso, porque yo también vi ahí, exactamente vi como, no sé si era una nave o qué era, pero esos flashes, yo nunca los había visto esos flashes, y cuando miré este flash dije, ah, caray, ¿qué es eso? Mira, ahí va la repetición. Ahí va. ¿Viste? Mira, sí, ahí había o un portal o una nave grande. Mira. Sí. Oh, pues qué padre. Estar ahí nos va a ir muy bien, vas a ver, va a estar muy suave. Vamos a tener ahí muchas Sí, experiencias bonitas. ya quiero ir, ya quiero ir. Ya, yo también ya. Ya Sí. que se dé. Ya falta poquito. Ya Falta en un mes casi, casi nos vamos a estar viendo para empezar el camino en la Rumorosa. en la rumorosa y ya de ahí allá Se va a poner bien. a Y Shasta. luego a Monte Shasta. Y luego de ahí a Los Ángeles en A Los septiembre. Ángeles de Vamos a estar en conferencias. Así septiembre que amigos, también con hay muchos eventos donde van a poder acompañarnos, nos van a poder conocer y les vamos a mostrar también pues muchísimas evidencias que todos tenemos. Va a estar en la conferencia, va a estar Robert Salas, el en capitán Los Ángeles. retirado, sí, de el OVNI que estaba en la base militar donde él estaba y desactivó 10 misiles. Así que va a estar Fíjate. él, nos va a estar contando Ya lo su. entrevistaste tú, ¿no? Sí, fui a O ya entrevistarlos se me salió. con una pareja muy linda. ¿Cómo? O ya se me salió y era No, secreto. no, no, no. Sí, todo el mundo sabe que fui a entrevistarlo porque es para un programa que estamos haciendo y unos productores fueron y grabaron y es un proyecto que traemos en manos. Traemos Dino de Labra y yo traemos
ese proyecto en manos, que vamos a estar, que tú eres parte, formas parte de eso, así es que vamos a estar grabando en distintos lugares, y va a estar muy, muy, muy bonito ese documental tipo reality TV show. Reality show, de contactado. Oye, y va a estar aparte de Robert Salas, ahí en Los Ángeles va a estar también este Sixto Paz, va a estar Marcelo Larín. Sí. A ver, mucho personaje. Ana Luisa Cer, de México, también va a estar ahí. ¿Quién más va a estar? Este, Rowling, Alma y William Rowling. Sí. Que de hecho, fíjate que le acaban de hacer una regresión a Alma. Sí. En vivo. Y claro, se le presentó el mismo ser que se nos presentó a nosotros con las luces del Pacífico, pero en el registro akáshico al día después. Dentro de los seres que se presentan, pues aquí está Brenda, una de las que estaban conmigo ahí en esa ocasión haciendo el registro. Está otra persona de la Ciudad de México. Ahí está, mira, Brenda. Se presenta un ser y da su nombre. El único que dio el nombre, los demás no quisieron dar el nombre porque dijeron que no importaba el nombre porque todos éramos uno. Y el que dio el nombre fue Aqua. Y entonces a mí me cayó de sorpresa porque yo sabía la historia que tiene Alma y William. Y Emanuel usa con el ser Aqua, porque las luces del Pacífico anteriores, en el 2018, si no me equivoco, se les presentó a ellos ahí en Rosarito, y hablaron con uno de los seres que se presentó como con el nombre de Aqua. Y en la regresión que hicieron ayer, que transmitió Dino de Labra en vivo, uh-huh, está ella canalizando y se le presenta el ser ahí. Entonces, va a estar muy bueno. Ellos también van a estar en La Rumorosa, y van a estar allá también en Los Ángeles. Así que, los que puedan, acompáñenme. Porque va a estar bueno. En todos los eventos que vamos a estar, va a estar bueno. No se van a arrepentir de ir ahí con nosotros. Y vamos a grabar, vamos a llevar todo el equipo para grabar. Así es de que va a estar muy buenísimo. Yo estoy con unas ansias de ya poder ir. Ya, que se llegue el día. Que se llegue. Sí. Falta poquito. Un mesecito y nos vamos a ver acá. Sí, los que y gusten. Y ahí empieza el camino. Sí, los que gusten, se pueden contactar conmigo a ese correo electrónico que ven ahí en la pantalla. También se pueden unir al grupo de Telegrama que se llama Laura Moro Blogs, y a ver si aquí los moderadores pueden poner esta información también. Y alguna otra cosa más que te gustaría compartir con Pues no, básicamente darle las gracias por la invitación, gracias a ti por la invitación y a todos los que nos acompañan el día de hoy, pues darles las gracias. Y pues espero y ojalá nos puedan acompañar en alguna de las conferencias. Recuerden, en julio, el 8 y 9 de julio, en La Rumorosa, vamos a estar ahí en medio de la nada, en el monte, ahí muy cerca de donde Raúl Fabricio tuvo su experiencia de la Noche del Árbol, donde se acercaron los seres y se subieron ahí con ellos en el año 96. Vamos a estar ahí pues haciendo un campamento. Es un campamento donde vamos a participar varias gente de diferentes lados. Y vamos a hacer en la noche un Sky Watcher. Esperemos, estoy casi seguro. Como le decía hace ratito a Alejandro Sánchez, que los vamos a ver. Digo, no sé si van a bajar, pero de que los vamos a ver y va a haber manifestaciones de seres, eso estoy seguro. Yo también. Sí. Vamos a ir muchísima gente. Sí, vamos a ir muchos, va a estar numeroso. Voy a conocer a mucha gente que los he visto, pero no he hablado con ellos. Sí. Bueno, va a estar buenísimo. Y luego en el mes de agosto, al mes siguiente, pues nos vamos a ver en Monte Shasta, del 11 al 13 de agosto, ahí para que nos acompañen también. Vamos a estar con otro grupo de gente haciendo pues vigilancias, talleres, conferencias, platicándoles nuestras experiencias. También vamos viéndolas, ¿no? Porque es lo interesante de estos dos eventos, que es lo que a mí me gusta, es que vamos a estar en los montes, donde podemos tener el contacto, ahora sí, en grupo, ¿no? O sea, donde podemos verlos, donde podemos poder grabarlos, y que vivan la experiencia junto con nosotros, ¿no? De lo sí, que nosotros vivimos. Esta es la primera vez que nosotros invitamos al público en mi grupo, y va a estar muy bonito, y después de eso vamos a estar haciendo cada año, vamos a estar haciendo eso. Sí. Dice Alejandro que allá nos vemos. Sí, Alejandro. Esperamos. Y ese es en agosto del 11 al 13, y después, un mes después, el otro, ay, nomás fíjame con la fecha, 8, 9 y 10. ¿En dónde? ¿Acá conmigo? Va a ser de, perdón, ¿en dónde? ¿En la conferencia? En la conferencia de Los Ángeles. Es el 10 y el 11. 10 y 11, perdón, de septiembre, domingo, ahí en Los Ángeles. Allá con Laura nos van a ver también, con mucha gente. Va a estar Sixto Paz, va a estar Robert Salas, va a estar Marcelo Larín, bueno, va a haber muchos, va a haber muchos por allá.
y pues compartiendo experiencias que hemos vivido, ¿no? Todo esto que nos han mandado a la tierra a vivir y que hemos podido capturarlo, lo van a poder disfrutar ahí en persona y Sí, conocerlos, ¿no? Que nos dará un estoy gusto listo ahí para poderles compartir estrechar las manos y darles un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, amigos. Que tengan una linda noche, un lindo día, una linda tarde y nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós. Ya no sé dónde está la cámara. Ahí está, ahí está.